MLJP. Kombana profe sensei Genki no 私が来た Dos, uno, dos, ya ya lo puse ya quedó ahora así este para los que no sepan qué rollo aquí damos clases de japonés ya tenemos once meses dando clases si de repente dicen ah no mames yo quería aprender japonés pero 11 meses ya son un chingo pues tenemos todas las clases guardadas y tenemos si me saludo no lo escuche Exijo mi saludo nuevamente. <laughs> y si <sí> te saludé. <laughs> A ver, Lilo, Alejandro, Matrioska, Ray, más está? Mara. Narua. ¿Cómo está? Este, bienvenido, bienvenidos. Sí, les decía, aquí tengo, tenemos las clases guardadas en YouTube. De hecho, tengo todas las redes. Este. Y en todas hacen cosas diferentes. Eh, estamos viendo. Ah, hoy es jueves, jueves de kanji. Hoy vamos a ver eh, cuatro o cinco kanjis, casi siempre vemos esa cantidad. Este, ¿Cómo se pronuncia? Perdón, ¿cuál es su sonido? Este, ¿Cómo se traza palito por palito? ¿Y qué significa? Y palabras que se pueden hacer mezclando ese kanji con otras cosas. Así que por si les, por si les interesa de lunes a miércoles por el momento estamos viendo vocabulario, por ejemplo esto fue lo de la clase de ayer, estamos viendo eh, vocabulario de videojuegos y estamos viendo interfase o pantalla principal de hecho ya casi la acabamos eh, si a alguien le interesa ver el video anterior pues está en Twitch eh, y ya con eso podrían navegar una, un, on la pantalla principal soy yo o se escucha despacio Juergues. Eh. Súbele tu volumen, porque lo mío no le he movido nada. Este. Y est eh, estamos viendo. Eh, estamos en la pantalla principal, pero vamos a pasar en los siguientes días a. Armaduras, armas, pociones, estatus, tipo de personajes, eh, ubicaciones, como decir morra Castillo, el Lago, bla, bla 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 bla. bla, Todo lo relacionado al vocabulario respecto a videojuegos. Para que ya puedan jugar un RPG bien a gusto. Para saber cuántos cuánto están atacando, cuándo están defendiendo, cuántos están corriendo, bla bla. Todo eso. Y a partir del 21 de noviembre se va a reiniciar solo un día. Los días lunes va a ser japonés desde cero. Día martes va a ser eh, ejercicios. Va a ser. Eh, traducir manga, traducir canciones, um, más. Eh, analizar conversaciones en japonés, eh, la clase de vocabulario también se va a pasar para allá. Todo se va a ver en cinco, como diez minutos, diez minutos, diez minutos cosa. No. ¿Qué rollo? ¿Qué eh, onda, Karina? Bienvenida. Bienvenida. <laughs> ya se acabó la promoción de, de rapear por en el Kentucky. Eh. Este, y sería de que un día... Se toma esa temática. Y los miércoles continuaríamos con la, la gramática japonesa para los niños grandes, los que ya llevan aquí 11 meses. Y tengo algo bien chido que enseñarles. Denme un segundo en lo que voy por ello. Por cierto, me dicen qué rollo con lo del, lo del audio. Según yo, se debería escuchar bien. Lilo Mon. El lunes se reinicia. Eso me interesa. Explique bien. Creo que sí te Karina. De que el lunes se reinicia. Los lunes que nos va a dar. <laughs> sí, sí, los voy a dar. Se va a empezar japonés desde cero. ¿A qué me refiero? ¿Vamos a volver a usar el mismo método? No, vamos a usar ahora el Minna no Nihongo. Yo estoy chiquita <laughs> y no sé por lo que hago. Meli 130 loading. Meli 130 loading. Meli 130 loading. Ok. Como ustedes saben... Pues le he estado echando aquí un chingo de ganas. Bueno, eh, si hay algo que se le echa ganas aquí, este, en esta comunidad, si hay alguien, perdón, que le echa ganas, un chingo de ganas soy yo. Karina. ¿Qué va a pasar? Aquí me va a tener todos los lunes XD. <laughs> nice. ¿Qué va a pasar? El, el lunes en la noche dudo, todavía estoy pensando cómo hacerle, pero dudo prender en stream. ¿Por qué? Porque viene GMP a las 10 de la noche y yo termino el stream a las 10. Así que... Probablemente tengo que ir yo por él. ¿Qué va a pasar aquí? Este MP viene porque vamos a ir a, a, a muchas partes. Vamos a ir a escuelas, perdón, a secundarias, prepas y universidades y vamos a poner esto. ¡Tarán! Este es el flyer. Bueno, de hecho es cartón. Mandé a imprimir 100 de estos. Si llego a ocupar más, puedo ir por más. Este, donde aquí tenemos la cómo cómo es el formato de las clases, estos van a ir, por ejemplo, aquí ven. Las temáticas son gramática, vocabulario, kanji, traducción de manga, traducción de canciones, ejercicios, analizar conversación. Las clases de japonés son gratis en Twitch, japonés Bajo regio, de lunes a jueves, de las 7 a las 10 p.m. y tenemos aquí síguenos en Twitch y tenemos el código QR. Este, de estos vamos a ir a las secundarias, prepas y universidades durante todo un mes a partir del siguiente martes este y los vamos a pegar en los periódicos murales y van a decir, "Ah, pues qué chingón." Bueno, pues todavía no es, no es todo. Porque yo dije, "Ah, eh, vamos a andar de vándalos." Y este es el formato callejero. Este 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 segundo como ven es más chico, va a ir partido a la mitad, pero es sticker. Este sí es sticker. Se puede pegar en cualquier parte y este lo voy a pegar en los lugares frikis, uh, ya saben, la plaza de la tecnología, restaurantes japoneses, eh, ¿qué más? Era un, chingo, era un chingo de lugares que tengo ahí, que tengo ahí apuntados. Este, en las paradas de camiones, porque pues hay muchas paradas de que de repente tienen más de 100 personas. Karina, mándalo a Discord para repartir folletitos aquí también. Gracias, Karina, gracias. Eh, creo que sí está, pero por si de la duda, más a ratito lo checo y lo pongo. Eh, así que este cuesta 7 pesos. imprimí, o sea, imprimí chingo, como sean. Pero con uno de estos que se pegue en un lugar bien, bien centrado, hay un chingo de gente. Así que tarán, aquí están los dos formatos que vamos a andar pegando. Vamos a ir a todas las. Estos son para las secundarias perpas de universidades, pues sus periódicos murales. Y estos son para pegarlos de vándalo en la calle. Hasta que me la hagan de pedo. Pero sí. Así que déjenme voy a guardarlos. Ay, para los que están en TikTok, vénganse para acá para Twitch. Se ve muchísimo mejor. Déjenme un segundito. Déjenme los guardo. Imagínate, Karina. Karina. Casualmente yo trabajo en prepa, secundaria y universidad. Ah, nice. Imagínate, Karina, con este mes o dos meses que no viniste, todos los cambios que hay. Siempre le estoy metiendo cosas. Este, ¿qué les iba a decir? Mm. Le estoy metiendo un chingo, ya saben, en equipo, en equipo aquí para dar las clases, le como 60, pesos. en los ayuntamientos municipales pueden pegarlos también. Tienen pizarrones para eso, solo deben pedir permiso al secretario municipal de cada uno. Igual y me puedes dejar eso en sugerencias, porfa, en el server de Discord. Este, en equipo, pues ya saben que los de TikTok nada más, nada más ven una cámara y ven la mitad del pizarrón. Ustedes ven el pizarrón completo, hay multicámaras, por un micrófono está bien premium y este, ya saben todo el rollo que siempre estamos aquí metiendo para que ustedes activen sonidos, convivan, jueguen, bla, bla. Carina, te escucha muy bien el audio, la verdad. Let's see Bafumet, bienvenido bienvenida a esta bonita comunidad de Twitch. Espero que aprendas mucho, me hagas muchas preguntas, queden con los demás y te diviertas. ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí, pues ya saben que uh, Miyako está trabajando con nosotros, ya tiene como un mes, un mes y medio por ahí, está en chinga editando todos los videos de, de YouTube que ya tenemos para hacerlos de 3 horas a 15 minutos. Entonces reinicio solo los lunes. Sí. Eh, eh, ¿Qué onda van? El, el reinicio va a ser, para, va a ser solo los lunes. Yo puedo dejarlo en el ayuntamiento de acá. Gracias, gracias. De hecho, a esto, a esto de imprimir le llamo operación virus, porque lo voy a poner en un chingo lugar y espero que se esparza por todos lados. ¿Y eh, qué más he hecho? Eh, pues contraté a Miyako para que edite los videos. Ya, por ejemplo, si alguien dice, ah, no mames, clases de japonés, chido, yo entro. ¿Dónde, dónde empiezo? Obviamente ya en el server de Discord ya tengo ahí los primeros tres meses que deben de hacer con sus links respectivos, con sus instrucciones, con su tiempo. Eh, aproximado de cuánto es lo normal y cuánto si le meten turbo. Este, y ahora... Ya este M Alejotápé. Video... Batafak me ¿Qué? aparece que hay un espectador LOL. No, somos muchísimo más. Dale F5. Este, y por si no sabían, voy a contratar a un compositor musical. Este, ya, ya hablé con él. El lunes se le paga para que empiece a trabajar me va a hacer las nuevas canciones 100% mías, nada de que, ah, sí, voy a agarrar una canción de YouTube y, y, y aquí dice que es copyright, ah, chale, ya no es copyright, ya me jodieron, a su su madre, vamos a mandar a hacer canciones para nosotros, ya le dije más o menos cómo las quiero, las quiero rock, eh, bueno, tipo rock metal, estilo japonés, y le dije dos tipos de artistas para que se pueda influenciar, uno es baby metal y el otro es Daoko. Así que ahí se pueden esperar más o menos cómo va a estar Y ahí Y alejó MLJP. No es spoilear. Yo soy el compositor LUL. Eh. Karina. Yo me atrasé un buen. Todo por el trabajo. Qué ganas de renunciar. Al chile. Espérame, déjame, déjame luego lo que me escribieron, Lexi. Dice. Ja, gracias, qué lindos con la bienvenida. Me asusté de ver mi nombre en la pantalla con la música. <laughs> perdón, perdón. Dice, ah, clases de japonés, así es. Sougen. Ya vine, ya vine. Estaba pasando unos kanji. Ya estoy al corriente. Ok, ok. Así que ya saben. Sougen. Holy a todos banda. Ya saben. Y, lo, y, y los que a partir de el lunes se va a cerrar la quinela. Eh, ¿Qué es eso de la quinela? En el server de Discord tenemos una, una pestaña específica de que digan, calculen cuántos alumnos vamos a tener en, un, en el periodo de un mes. Ahorita estamos en 1320. Este, y ahí ustedes dicen: No, pues yo pienso que ahorita que van a ir a todas las secundarias, prepas, universidades, lugares freaky, lugares de comida japonesa, bla, 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 estaciones, bla, bla. Yo calculo que va a quedar de 1300 a 1500, 1800, 2000 a 2000, 4000, 5000. Yo calculo personalmente que un número jodido sería 2500, es de que eh, pues intentó, que en realidad sería el doble de lo que tenemos ahorita. Un número que diga, uff, estuvo bueno. Cinco mil. De cinco mil para arriba. Ah, sí se me, se me olvidó. Mandé a hacer camisas también para andar en la combe. En, en la espalda va a traer el logo. Yo digo que queda en 2500. En, en la espalda va a traer el logo. Nada más en la pura combe van un promedio de diez a quince mil personas por evento Y voy a ir a regalar stickers que dicen clases de japonés gratis. Y traen a seis personajes. Traen a Chopper de One Piece. Traen a Anya. De Spike's Family. Traen a One Punch Man. a Saitama, perdón, de One Punch Man con el de. Ok. Eh, ¿Qué más traen? Un Isoka, un Isoka Chibi. Eh, ¿Qué más trae? ¿Trae a la Puchita? Oh, yo sé que en algunos lugares puede significar otra cosa, pero me refiero al de Jane Sauman ¿Y quién es el último? ¿Quién es el último? Ah, y Gohan. Gohan, ¿por qué Gohan? Porque en esta convención de Monterrey de, de noviembre va a venir Manuel Ávila. Creo que se llama Juan Manuel Ávila, o no me acuerdo. Ávila, va a venir Ávila, la nueva voz de Gohan. Así que, pues, muchos van a ir por eso y van a ser, eh, para, para que los quieran ¿Cuántos voy a imprimir? Al menos mil Así que voy a andar regalándolos. Y vamos a andar bien uniformados con nuestras playeras que mandé hacer. Y eso nada más es lo puro lo puro mío de aquí de japonés aparte saben que en el 2023 o sea, el siguiente año que suena lejos pero güey no mames es un mes como un mes y algo este voy a ver cuándo me puedo traer a mi novia para que ella viva conmigo o sea casarnos y así y ella es una chef profesional nivel encargada de los hoteles cinco estrellas así que la, vamos a, a ya tengo el equipo ya tengo las cámaras ya tengo los micrófonos vamos a cocinar y así como ven youtubers y cosas así de que andan preparando comida, bueno, aquí también. O sea, vamos, así que vamos para arriba y 2024 esperemos un año irnos a Japón. Más que tacarito. carito. <laughs> y tengo que pagar por dos todo, así que va con todo. Ahora sí, vamos a empezar con la clase. Ya acabamos con los anuncios patrocin... ¿Cómo se llaman? ¿Patrocinales? Patronales, patronales. Vamos a empezar con la clase de kanji. Oui, oui, oui. Ah, sí, para los que estén en TikTok, en realidad... Ya, MLJP. Japonesquia me bajo regio Takai, takai, takai. Katmatrayosksa. Awebo obodorio. Yo quiero ser pajecito y tirarle cando a los invitados. Meli, ciento treinta, money, 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 Meli, ciento treinta, money, 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 Meli, ciento treinta, money, money, money. Here comes the money. Maquita, qué rico, dice, te quiero mucho. Su primer comentario fue eso. Gracias, Maquita. Ah, perdón, no vi. Marielu Hola, Marie Hola, ¿Y te llamas Mariel? Porque tiene, tienes un... un ¿Un hombre en tu nick? A lo Mario. Oh, yoroshiku onegashimasu Arieru. Es Ariel. Ah, sí, porque pusiste. Eh... Ah, sí, Ariero. Perdón, lo confundí. Sí, sí, sí. Ah, vamos a empezar con la clase de hoy. Uh, ¿Cuál es el kanji? Uh, ta, 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 ta. Va a ser el número 100, Jacob. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo cómo era. Ya tenemos rato que no mira, que no hacemos esta clase. Onyomi. Sohen. 100 Onyomi. La lectura onyomi es kan. Y también tiene otra que sea ken. Ahora vamos a ver. Tu lectura Kun Yomi. Ahorita, como quiero, yo explico todo. Para los que sean nuevos y digan, ah, no mames, no sé ni qué es eso. Kun Yomi. La palabra Yomi es lectura. Y que esta es la lectura Kun y esta es la lectura ON. La ON es china, la Kun es japonesa. Se llama Aida. Uh, y ahorita. Ustedes tranquilos, yo no nervioso. También map. Ahora sí. Karina. ¿Qué ¿En qué número de kanji van? Ya vamos en el 100. <laughs> Los kanjis es, el, es lo único que nunca voy a dar, res dar reset. Porque veamos como 4 o 5 por clase. Como para hacer un reset. Por eso está todo guardado mejor. Ahora sí. Ah uh... Traducción. Traducción lleva ah, doble C, ¿verdad? Traducción. Y vamos en este. Significa. Intervalo. Ay, no, pendejo. <laughs> Perdón. Intervalo. Y esquivila, ¿eh? Sogen. Para eso mejor dejar el apunte más bonito en Discord. Karina. ¿Dónde anda Snow? Se la comieron los gatos. Snow está. Se metió otra vez a otra carrera. Bueno, está haciendo otra carrera. Y ya tiene como dos meses que no ha venido. Ni legua. A Sonora se lo comieron los gatos. Sonora sí se fue. Se fue enojado. Servo espacio. Habitación. Sojen. ¿Y qué pasó con Sonora? Pues ya no está aquí. Y en el server de Discord se supone que sí está. Pero no se sale de ahí. Y a MAJP. Chisme time. Pues ya les expliqué ayer el chisme. Karina. Porque se fue, XD porque estaba diciendo cómo quitar los anuncios. Les estaba diciendo a todos de que, por ejemplo, alguien decía... Ay, madre, me salió un anuncio. Se fue para los Unaites. No, bueno. Naruapito Crono. Ya contó ayer el chisme XD. Sí, ya sé. <laughs> Nada más que Karina ya tenía... Karina son de los que tienen aquí un chingo de meses, pero también ya tenía un ratito que no venía. te este, dan cuenta que... Eh... Estaba diciéndoles a todos, les estaba diciendo a todos cómo quitar los anuncios. Yo le dije, güey, no mames, dije, pues sí. Entonces, para generar algo, algo de dinero. Y lo, 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 el vato lo siguió de terco, siguió diciendo cómo quitar los anuncios. Y no sé, se aventó sin pedos una o dos semanas diciendo cada que alguien decía. Y hubo un día que me falló la computadora, no sé qué, yo estaba en chinga intentando prender el stream y se me cerró, no sé qué. Y lo vi que estaba comentando, hagan esto para quitar los anuncios. Y le dije, nada madre, sonora, ya déjate de mamadas, no sé, algo así. Y, el, y pues lo regañé en vivo y el vato se quedó así de que, toca okay, ya dio. Le dije, ya déjate de mamadas, dije, no, le dije, ni, ni estás suscrito. Le dije, ¿y todavía me estás jodiendo? Y el vato, ahí está Alejandro, le regaló una sub. Así como que tengo, ya que te lo así como que, se lo col el profe, ya tengo una sub, ya para que te caigáis. Y luego nada más dijo, no era necesario, gracias. Y esas fueron sus últimas palabras. Sí, amor. Okay, sí. Y ayer nos enteramos que quitó el follow aquí al canal. Pero no se ha ido del server de Discord, así que... Diego. Considerando que, que sonora era del cuervo y el cuervo pasó exactamente igual. Son de personas que se indignan. ¿Qué? Lo comieron los gatos. Ay, De nada, si no fuera por mí no lo sabrían Meli 130 quedes. <laughs> A la madre Don que, Grey Lord. Gracias por suscribirte, lo aprecio mucho. Ah, Gracias por ya. suscribirte, lo aprecio mucho. <laughs> ya, 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 sé, ya sé qué está haciendo. chinga fue Grey A ver, ¿cómo estuvo el pedo? ¿Aparecieron varios? Fue pues Iván, ¿verdad? Le regaló una Grey y una a Iván, muchas gracias, qué bueno que me acordaste. Para los que no sabían, eh, investigué. Bueno, lo, lo siguiente que voy a M. Dice... J. P. Se merece el Eric gato. Ah, sí, ahorita se lo pongo, espérame. Es que ya sé por qué, ya, ya sé por qué tiró dos suscripciones en específico. Eh, al parecer estoy colaborando con Twitch y con Xbox. Y a todos ustedes. Todos, 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 los que vengan a mi canal de Twitch y donen dos suscripciones, se llevan tres meses gratis de Xbox Game Pass PC. ¿Cuál es el requisito para que lo puedan canjear? Que no lo hayan tenido antes. Si en dado caso dicen, ay, chingada madre, es que yo ya, yo ya lo había tenido. Creense un correo nuevo. Caen, tiran dos subs y se llevan 90 días gratis de Xbox Game Pass para PC. Gracias por acordarme y muchas gracias Iván por, por tu sub. Eh, no sé cuánto tarde, pero te va a llegar a, a tu buzón, un, un, al buzón de aquí de Twitch, una, una notificación y ahí va a traer tu código para que lo puedas canjear. Hay muchos países en los que, en los que participan, creo que eran como 20 países, pero el tuyo no está Alejandro, para que, para que tranquilo. Así que muchas gracias por la sub. Y espero que, que te diviertas jugando Xbox Game Pass en PC por 90 días. Y a, -M -A LOL. <laughs> sí, nada más tú no puedes, güey. ¡Viva Guatemala! Y <laughs> a, -M -A Bien racista, Microsoft. I <laughs> <Ice on Dive. risa> Ale dice el profe que te vayas a la. Dice Microsoft ¿Qué, ¿Qué es eso de Guatemala. Que si de verdad el agua está mala ya. Eh... ¡De está! Acabaste. Se ven muy largos los caños, pero es y un repetitivo. Perea, yo no soy de Guatemala, tamare XD, soy de Honduras, lol. Ah, bueno, necesito checar entonces. Está terrible en Guatepeor XD. <laughs> Siempre la acabo con tu país. Vas a decir, vaya, imagínate que. Bueno, yo lo tomaría como que, pato, ¿crees que mi país no es importante como para no poder recordar de qué país soy? Pero es que siempre los confundo Guatemala y Honduras. Fíjense, eh... ah, también he puesto como para qué lado son. Déjenme, les pongo para qué lado es. Primero, arriba hacia abajo. Segundo. Tercero, una línea. Son day. una línea. mínimo te dijo guatemalteco y no chiapaneco. <laughs> Mentira, gente de Chiapas los quiero XD. ¿Qué no tú eres de Chiapas? Y a No, M -A -L -J -P. no se preocupe, Centroamérica era un solo país, pero Nicaragua le tuvo miedo al éxito. Dale, Nicaragua. Yo no sabía que Centroamérica era todo un solo país. Ahí está, ahí está, eh, ¿cómo, los pasos de cómo se traza. Ahí son Ya sé, pero muchos no lo saben. Por eso me disculpo, XD. Okay. Este es el kanji número 100. ¡Eh! Okay, llegaron al kanji número 100. Como ven, si a mucha gente le dicen de la nada, no, pues son 12 kanjis, perdón, 12 trazos, dicen, ay, no mames, ¿cómo lo voy a hacer? Y en realidad es esto una puertita como la de, la, de los, la de las cantinas y el sol ahí está, genji de sol y solo respetan el orden en que es de izquierda de izquierda derecha, de arriba hacia abajo así que ya hicimos el de izquierda, ahora el de arriba hacia abajo y luego el siguiente paso es otra vez de arriba hacia abajo y luego de arriba hacia abajo la otra vez izquierda ¿va? De, arriba abajo, de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo, izquierda de... ¿Qué? para que no se asusten de que Ay, son un chingo de detrás ahora sí vamos a ver qué palabras se pueden llegar a hacer con este kanji la número uno cuatro Ahorita, ahorita me siento y te doy las gracias por las subs. Espérame, 1, 2, 3, 4. Para no. 1, 2, 4. Para que en lo que están ustedes copiando, yo avanzarle Todos son de 3. ¡Achadra! Vamos a ver. La primera palabra es. ¡Can! empezamos poniendo el kanji de sol como radical ya que lo tenemos ponemos el kanji de templo y ahí tenemos el primer kanji y el segundo el segundo va a ser el que estamos viendo va a ser uno este Tenemos la palabra. Ahorita pongo qué significa. Déjame paso a la siguiente. La siguiente sería por ejemplo este. ¿No? Dos. Y... Karina. Oigan y legua. Ah, legua también no sé dónde está. ¿Lo comieron los gatos? La M -E -J P. Ahora no. Ah, más o menos por ahí va fíjate que legua no sé dónde esté también sé es que legua legua y snow son esas personas que hacían un chingo de actividades este y no sé de qué estén haciendo ahorita uno dos tres Souhen. Ay, profe, yo vi que escribió el kanji en grande y lo escribí pensando que así empezaba la primera palabra. Ahora está huerfanito en mi cuaderno. Ahí está. Y es que generalmente no, no escribo como se traza, pero esta vez les quise decir para que no se asustaran porque en realidad está bien fácil. Ahí está. El primero se llama Jikan, el segundo se llama Nijikan. Sabemos todo. Y el tercero se llama Hiruma. Hirumaruma. Ah, así sonaba como la de Dead Note. ¿verdad? Caí más redondita que una canica. Me suena la de Hirumaruma. Ah, qué pendejo aquí tengo. Y a M. -A -L -E -J P. Hasel el kanji de Ito y Tachi para que tenga multitud a su alrededor XD. Eh. Tiempo del día. periodo de tiempo. Dame un segundo, te, lo, te lo doy la bienvenida a la nueva personita. Y can time. ya si llené todo el pizarrón y todavía me falta... Bueno, igual aquí no hay tanto problema, ahorita les explico. A ver, ahora sí. Vayan empezando a apuntar mientras yo doy... Los demás anuncios. ¿Quién fue el que dio los dos subs? ¿Me pueden decir quién dio los dos subs? Por favor? es que nada más lo vi de rojo. Creo que fue Ro, no. Aero, no. Ah, perdón. Eh, Bemardu, bienvenido, bienvenida a esta bonita comunidad de Twitch. Espero que aprendas mucho, me hagas muchas preguntas y bien con los demás y te diviertas. Para los que estén en TikTok, si se quieren venir para Twitch, acá estamos. Estoy como japonés bien bajo regio. Ah, fue Iván. Iván, muchas gracias. Muchas gracias por los subs. Iván Lobo. Eh, sí, este, esto va dedicado para ti. Dame un segundo. ¡Woo! ¡Jonthony! ¡Arigato! Eh, Grey, te regalaron una sub. Por si quieres, tú también. Agradecido con el Iván. Eh, ah, sí. Ojo, voy a activar algo, pero creo que no está funcionando al 100. No se Amiguito. ve perfecto. Pero les recuerdo a todos que los que quieran, al momento de que ustedes den dos suscripciones, se llevan 90 días o tres, tres meses gratis de Xbox. Game Pass. <laughs> Ahí está mi correo. ¡Uh! Así que, este, <laughs> estamos trabajando todavía en mejorar todas las notificaciones, pero eh, tenemos previstos aquí un chingo de mejoras. Dice que bonito se escucha, gracias, gracias. Dice, creo que su correo no lo tendría que mostrar. Eh, ah, bueno, gracias por ese dato. Meyako, apúntalo. <laughs> no entiendo eso del Game Pass, pero significa que puedo tener muchos juegos. Si sí, dan cuenta que el Game Pass, creo que tiene Xbox como 400 juegos. En que si tú tienes un Xbox, pagas mensualmente, no recuerdo la cantidad, y puedes jugar todos los juegos que ellos tengan en ese momento. Es como un Netflix de videojuegos. Pero este que yo estoy avisando se llama eh, Xbox Game Pass para PC. Significa que tú en tu computadora simplemente bajas el app. Bueno, los que tienen Microsoft, eh, perdón, Windows del 10 para arriba, bajas el app, creo que el 8 también funciona, bajas el app eh, y te suscribes, en este caso ustedes ya no, ya no lo ocuparían porque a las a los dos suscripciones que den les llegaría automáticamente el, el link para que den clic y se bajen. Y uh, se te desbloquean los 400 juegos, muchos juegos son AAA, eh, de los que salen día 1. No, no estoy seguro ahorita cuáles son los juegos que están a punto de salir, pero Microsoft tiene un Netflix. Y literal, es como eh, te, lleva, te llevas el Netflix de, de Microsoft. Ah, está potente, está potente. Así que ya saben. Los requisitos para, para que lo puedan canjear es que no lo hayan usado nunca. Y si han dado lo habían usado. Dice, están todos los antiguos, entonces. Eh, no estoy seguro cuántos juegos están. O sea, cuáles, perdón. Oh, pues seguramente sí, no sé. Igual y puedes checar en Google cuáles juegos están en el Game Pass y ya te aparecen. Yo eh, ¿cuál jugué ahí, jugué Tunic. Tunic, en lugar de pagar, no sé, creo que costaba 200 pesos en la. en la. en, en Steam. Pagué 10 pesos y por todo un mes pero el mío era pagar 10 pesos por un mes ustedes son dos subs por tres meses así que sí ya saben para los y sobre todo este sobre todo que creo que esta es la primera campaña que me sueltan micro eh, perdón eh, Twitch este no se la dio a todos sé que algunos sí algunos no hasta hasta ahorita donde yo he preguntado a mis conocidos nadie se las dieron así que a lo mejor y y si me apoyan de que pues quieran agarrar su Game Pass, este, después me consideran para más campañas, así que se puede decir que es mi primera campaña, espero que me apoyen. Es tienen toda una semana, de aquí hasta el otro una semana, no sé qué día estamos, miércoles. Este, para los que gusten pueden investigar cómo está el asunto y si les interesa dan sus dos subs y se llevan sus casi 100 días de juegos ilimitados. ¿Qué? Gracias. Gracias, Iván, por apoyarme. Ah, por cierto, para todos los que están suscritos, eh, también tenemos esto. Que no vengo, mi gua. Goranos, Ponza, no te quede. Oh, Crismas. Así que todos los que se suscriban en, en noviembre van a aparecer en la de diciembre. <laughs> a huevo que aquí va a ser un mini estudio de televisión. Si ya aparece, hay que meterle toda la producción. Tengo tengo más, más voces, tengo como cuatro voces. Me filtre con los subsex D. Karina <laughs> Nos vemos, profe, los lunes y martes voy a estar presente. Miércoles y jueves no creo ya que me metí a estudiar lengua de señas mexicanas XD. Ya está, Karina. Karina. Nos vemos, nos vemos. Los TQM2 Corazones. Y a MLJP. Aison Esa no es tu familia XD. <laughs> Así que, Karina, eh, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Esperemos verte más seguidito. Este, ah, Karina, por si no sabías. Eh, ahí son, ya están trabajando traduciendo manga. ¿Y qué? Ustedes estuvieron bien cerca, pero de, dejaron de venir en la parte En la parte crucial, por así decirse. Tenemos que antes por aquí. Ahora, ya tenemos todo esto, ¿qué me falta? Me falta explicar este y ese. Ay, ay. Y todavía me faltan como dos o tres cosas más que puedo hacer con el stream. Que las tengo pensadas, pero Lilo no las he hecho. Termine, aprendí los hiragana. Oh, en modo niño De que, ah, oh, ah, oh, hace Kung Fu. Ok, eh, aquí estoy Karine. pensando porque tengo que explicar dos kanjis. Yo ando practicando con Spy X Family. No crea que lo deja así, no más, pero el tiempo. Oh, chingona. Ah, mira, aquí también anda mi amigo Mordón. Hola, Mordón. Eh, ¿Cómo le hago? Ok, vamos a empezar y ahorita, ahorita vemos cómo me acomodo porque me falta pizarrón. Ahora imagínense los que están en TikTok que no pueden verlo todo y ustedes que pueden verlo todo, aún así me falta, me falta pizarrón. Además más que lo voy a poner de aquel lado. Mordón Freeman Jr. Con Bagua Regio Aquí estoy con jueves bastante animado, después de un miércoles bastante me y un buen disfraz del 31 de octubre. Me disfrace del vocalista de Green Day. Y acabe un juego de mi infancia, el ramen 3, Bloom Havik, y de paso ya le estoy haciendo reseña para mi canal sobre videojuegos con mis amigos. Ah, chingón. Saludos desde Costa Rica. Chingón, chingón. Pues igual también en, el, en el server de Discord, déjanos, déjanos tu canal. somos un chingo. O es más, si puedes, pásásalo a algún admin o a alguien que tenga, a los que tienen espadas, o. No mejor de quién más puede. Y que dejen tu link para si te quieren seguir. No tengo ningún problema con que la gente que tiene aquí meses siguiéndonos quieran hacer algo de publicidad. No tengo ningún problema. Uno. Y este va a ser... Ahora, ¿qué va a pasar? El kanji uno va a significar... dejo acá lo tengo. <laughs> El uno significa tiempo. Y el dos va a significar día o mediodía. Ahora sí, vamos a empezar. Lilo Mon, tengo una duda. Pusieron de ejemplo Naruto con Hiragana, pero es diferente cómo se escribe realmente. ¿Por qué? Uh, sí, sí había visto que pusiste eso, pero no te entendí. O sea, escribieron Naruto. A ver, dice, tengo una duda. Pusieron de ejemplo Naruto con Hiragana, pero es diferente cómo se escribe realmente. Okay. Creo que Naruto lo tienen escrito con Katakana, ¿no? No estoy, seguro, no estoy seguro, pero creo que lo tienen escrito por, en, en katakana, ¿no? Vamos a empezar. Aquí tenemos el kanji número 100. El número 100 tiene varias traducciones en español. Va a significar intervalo, va a significar espacio o habitación. Sus lecturas son las siguientes: kan, ken, aida o ma. ¿Qué significa? Eh, cuando se mezcle con otros kanjis, puede, puede ser, por ejemplo, aquí, aquí se llama kan y aquí se llama jikan, así que aquí se llama kan, aquí se llama kan de nuevo y aquí se llama eh, ma. Aquí lo tenemos, así que vamos a pasar. Eh, son 12 trazos, aunque suene mucho, 12 trazos, en realidad está facilísimo. Y aquí les pongo paso por paso: el paso 1 se hace de arriba para abajo, paso 2 paso 3, 4, 5 se vuelve a repetir y en el 9 10, 11 12 es solo hacer el kanji de sol. Ahora, ya que sabemos eso, tenemos aquí tres palabras que se pueden formar tres de un chingo que se pueden hacer utilizando este kanji. La primera es "jikan", "jikan". ¿Qué significa jikan? Jikan significa tiempo. Ya sabemos que can significa intervalo, espacio o habitación. Sabemos que no, que no se refiere en este caso a habitación, ni a espacio, sino a intervalo. Y y en este caso significa tiempo o significa hora, tiempo o hora. Así que eh, al momento de que juntas el, la hora y el intervalo, o la hora, perdón, el, el tiempo y el, el intervalo, se relaciona eso como tiempo. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Eh, este es la palabra de tiempo, pero si a esto pasamos ahora al ejemplo 2, como ven es exactamente lo mismo, que este el 1, aquí está, y el 2, aquí está, pero ahora tienen unos números. Bueno, este es el, para los que no sepan, este es el kanji de 2. ¿Cómo es el kanji de 2? Como si fueran los números romanos, pero en lugar de estar parados, están acostados. Y sí, aplica lo mismo para el 1, 2 y 3. El kanji de 1 es así el kanji de 2 es así, el kanji de 3 es así en romano el 1 es así bueno y le agregamos esto el 2 en romano es así y el 3 en romano es así así que es exactamente lo mismo acaban de aprender tres kanjis para los que estaban totalmente en cero ahora, ¿qué va a pasar aquí? como ven se sigue llamando jikan arroba aison guión bajo Dai es tu momento y Aquí lo único que lleva es el 2. Ahora, ¿qué pasa si decimos tiempo más 2? No significa las 2 de la tarde, no significa las 2 de la mañana. Significa 2 horas. ¿Qué podemos hacer con eso? Supongamos que tú vas a viajar de una ciudad a otra y te dicen, oye, ¿cuánto tiempo te tardas de llegar del punto A al punto B? La respuesta, si la estuvieras diciendo en japonés, sería, Nijikan. Profe, hora de saludar a Polines, no. Eh, ¿Qué pasó? ¿Alguien está fastidiando? No entendí qué pasó. A ver, dame un segundito. No vio nada, ¿qué pasó? Pensé que alguien estaba fastidiando. Porque eso de polinas es el, es el código para bañar. Este. Dice, creí que no se podía pedir la promoción para otros son canales. Day. Sí, dije que sí podían. Le mando un so a Mordon. No era nada de show, genera un chiste XD. Ah, ok. Sí, de hecho, a Mordon, que siempre viene, le dije... Le dije hace ratito antes de empezar la explicación: si te quieres promocionar, no pasa nada porque tú siempre andas aquí. O sea, no exactamente él. Cualquier persona que yo vea que son de los que siempre andan aquí, los habituales, si un día me dicen: Oiga, profe, puedo promocionar esto, puedo hacer esto. Desde de que pues adelante. Pero si alguien viene de la nada, que su primer mensaje es: Vengan a mi canal, ese vato se va instabaneado. Pero no, él sí dijo y yo le dije: Hola, ¿cómo? Calcia. Calcisa. Este, a ver, déjame le continúo. Para los que, antes de que empiece, para los que estén en TikTok, en realidad estoy en Twitch como japonés y un bajo regio, por pues si quieren venir para acá. Ahora, aquí ya sabemos que Jikan significa tiempo. Pero él quería promocionar su canal de Twitch. Bueno, X. Es que no lo entendí si dijo YouTube. Pero, eh, X, pero, ver Así que, ¿qué pasa si al. Si a tiempo le agregamos 2, se transforma en ni kan Ahora, aquí puedes poner cualquier número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 50, 100. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la 1, las 2, las 3, las 23, las 24 y la otra, oye, receteamos. No, no, no. Te pueden decir, oye, güey, ¿cuánto te tardas en ir y venir a Japón? Y vas a decir: No, pues si de ida son 18 horas y dos de escala son 20 y 20 son 40. Dirías: este, ¿Cómo se dice? ¿Cuatro? Yonju. Yonju. Yonju yikandes. Solo dices el 40. Así que no se limita a las 24 horas del día, sino simplemente es periodo de tiempo. Este y aquí pues pueden poner el kanji que ustedes perdón, el número que ustedes gusten y manden y a ese se refiere en ese periodo de tiempo ahora aquí tenemos otra esta palabra es hiruma, hiruma". Eh, este ahora ya no se lee como kan como, como lo estaban viendo aquí en los ejemplos pero les recuerdo que aquí estas palabras que tenemos de azul y rojo son las, for las diferentes formas de las que se puede pronunciar dai. ese kanji este, esos serían minutos así que aquí se llama kan aquí se llama kan y aquí se llama ma y aquí tenemos el ma así que no hay ningún problema, este, en este caso este se, llamaba, se llamará hiru ahora aquí tenemos un dos este dos significa que estas son las formas en las que se puede leer, bueno no leer es lo, lo que significa significa día o significa mediodía, así que Hiruma significa tiempo del día. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda? Ahora sí, ya me senté. El que quiera hablar, hable. Y si ya acabaron de copiar, me dicen para ir poniendo el siguiente kanji. Por cierto, felicidades a todos ustedes. Llegaron al kanji. Número y ahí me alejó Más claro que el agua de Old <laughs> Eso, chingón. ¡Tequimashita! está, ok. Vamos a borrar y vamos a poner el siguiente. Ah, el siguiente está bien sencillo, solo son tres. Nice. Déjenme borro todo entonces. ¿Cómo era el último? ¿El último qué? Okay. Eh, La última palabra, Kiruma, Hiru tiempo del día, o, y el, este significa día o mediodía. Borrar esto y dejar la estructura para escribir. ¿eh? El siguiente kanji eh, solo tiene tres trazos. Para los que digan, ah, no mames, es que los kanjis están bien difíciles. Ahí les ahí les son dai. Era eso, gracias. Nada, nada. Crono. Profe, como había dicho que la kunyomi se leía en chino o algo así, eso ah. no entendí. Ah, ok, este un yomi, es la lectura china y el kun yomi es la lectura japonesa. La mayoría de las veces el on yomi es cuando van puros kanjis. Ahí no a veces ven ustedes palabras que es puro kanji y dices, "Ah, no mames, eso cómo se le estarían utilizando los sonidos este del on yomi." Y cuando ven, por ejemplo, un kanji eh, de, hecho, de hecho, este este es el este estaba como kunyomi estaba aquí en el ma y este también era era kunyomi. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos son como kan, ra, por ejemplo, kan, kan, pan, no sé, cosas así de, de tres en tres. Y estos pueden ser una palabra entera. Por ejemplo, si yo pongo kuruma, pongo el kanji, el kanji es el de carro, y pongo la palabra kuruma, así es como se lee, sería la lectura eh, kunyomi. Lo malo de esto es que no puede, no todo funciona al 100% de las veces. Solo eso es una como tipo guía para de que, ah, okay, bueno, ya entendí que cómo, cómo puede llegar a hacer, pero no es el 100% de las veces, si sí, si fuera así estaría bien fácil el japonés. Pero no te preocupes, el kanji se va aprendiendo poco a poco. No llegamos al número 100 de un día para otro. Ahorita, como quiera que ponga más ejemplos, ya cuando estén en el pizarrón explico más lo del Kun Yomi y eso. No yomi. De hecho, la palabra Yomi significa lectura. El Kun sería lectura Kun y el Yomi, perdón, y el uh, On. on Maquita qué rico. Ceremonia de contemplación de la luna, ceremonia de contemplación de la luna. ¿Qué pedo, qué pedo con eso? Ya le dio a la pretemporada, yo no puedo salir de plata porque no quiero, no porque no pueda. Eh, eso es lo que un plato diría. No, no he jugado para nada, no tengo tiempo de nada. Saben, la vida de streamer influencer muy, es muy demandante. Al menos lo mío es entretenido. Imagínate a alguien que se haga influencer por alguna tontería y ahora, para sobrevivir, tengas que seguir haciendo tonterías. Qué hueva. Vamos a empezar con el siguiente kanji. El siguiente, su lectura on yomi se llama Kan. Solo tiene una lectura este, on yomi. Y ahora vamos a ver. Las lecturas Kunyomi se llama Maru. Entre paréntesis y Marui uh, también es Maru. Ok, no, no lo dejaré normal. Bueno, nombres de barcos. Maru, Marumeru. Maru Meru. Maru. Ahorita voy a explicar qué significa esto de los paréntesis. Con esos dos tenemos. Solo son solo, solo esos. Y ahora vamos a poner qué significa todo esto. Agarro mi libreta. Significa el kanji que vamos a ver es el kanji de redondo. Y ahí MLJP. Yo jugaba LOL. Luego lo dejé, ahí mi vida cambió. Conseguí una esposa y dos hijos, fundé mi empresa de bienes raíces y tengo mi penschen. Una buena vida. Y a MLJP. -A Gomen XD. Círculo. Y redondear. Si ¿Sí ven? ¿Sí ven que en este caso en particular, este kanji se es mucho respecto a círculos. Redondo, circular, círculo, redondear. A vamos a verlo. Ah, muy sencillo, solo son. I son dice. Pregunta: ¿el N5 es donde te aprender 80 kanji? ¿El N4 son 240 kanji o cómo era? Ah, el N5 son los primeros 80. El N4 es. Los siguientes 120, o sea, ya estarías en el 200. El N3, brincas del 200 al 400, creo. Así que serían... El... Estarías en el 400. En realidad serían los 200. Y el N2 muchos no 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 en el, N, en el N2 eran aquí ya estamos son 80 200 otros para llegar al 400 no era al revés eran 200 200 para llegar al 400 y Vamos en el 403 2 en el 2 son 400 para hacer un total de 800. Isonday. Ya lo revolvió Olvidelo XD. Y en el 1 es 1200 para llegar al 2000. Supongamos que tú tienes nivel 5. El nivel 5 significa que te sabes los primeros 80 kanjis. En el nivel 4, significa que te sabes el 5 más 120 para un total de 200. Si estás en el nivel 3, significa que te sabes los 200 anteriores más 200 nuevos para un total de 400. En el N2, se supone que te sabes 400 nuevos más los otros 400 que ya tenías. Y ya te sabes 800. Y en el nivel N1 son 1000 y a, a más. Su madre, bueno, tengo dos años para aprender esos dos. <laughs> ¿Dos qué, perdón? <laughs> en el N1 son 1200. Para una suma de estos más los 800, dan a 2000 deja tú. Yo pensé que, yo pensé que en el puro N1 eran dos, eran 3000 kanjis. Yo hacía la cuenta de que no, pues de aquí a aquí son 2000 y en el puro N1 son 3000 para llegar a 5000. Y después me dijeron, no, güey, lo tienes mal. Y luego dije, ah, mames, entonces es esto, el puro nivel N1 son 1200 kanjis. Y me dijeron, sí. Y yo, Pff. son 1200 kanjis. O sea, con 240 son kanjis gen. que se llaman radicales, se forma años, todo. Años, profe, años. Solo tiene uno del otro, creo, XD. <laughs> Y a MLJP. Inbox, eh. es que no tengo esa letra en el teclado profe XD. Es el Alt 164. Dejas presionado Alt y 164. Pero sí, por si ustedes dicen, ¡ay, se me hace que yo me sé como 200 canjes Ya saben en dos, más o menos en dónde van a andar. Los 200, los 400, 100, los 2000. Yo ando. ¡Lenguaje! ¡Uy, oh, me asustaste! Pensé que era Legua. Este, yo ando entre aquí, eh, entre 400 y 800. No sé cuántos, pero ya ando. Mm, déjame, déjame el decir. Steiner. El subconsciente los traiciona. Eh, el primero es aquí. El segundo es... Y a M al JP. Sí. Neo funciona. El teclado es girgo así que valiendo madres XD. Ay Con los 400 kanji ya se trabajo en algo japonés de empresa. y a, -A jp Gringo Notli que dice. No, para la mayoría de trabajos normales en Japón necesitas al menos 800 kanjis. De hecho, si llega JMP, me dicen, le dicen. Porque Bonzone. como yo estoy volteado para acá. Hola, ¿ya en qué kanji van? Vamos en el 101. Este es el 101, estoy poniendo el 101. Si viene GMP, me dicen porque me ofrecieron un trabajo eh, bien pagado de japonés, pero yo no puedo. Es de irte a vivir a San Luis Potosí. Pero, pues, igual, y a lo mejor a él le interesa. IEM de J -P. Técnicamente con N3 ya te pueden contratar como intérprete. Pues sí, así que, ya saben, 400 kanjis. Nada que no se haga estudiando algunas horas al día. Ison dai. Y se puede decir de que eso es confidencial. No, nada más me dijeron que era para una empresa, necesita ser el, in el intérprete. Este, el problema es de que yo no puedo estar aquí Sogen. eso me interesa mucho no pues si sí piden nivel avanzado piden que tengas o un nivel avanzado de japonés tipo casi nativo o que tengas un conocimiento decente y seas aparte profesionista Vamos a poner el primer dos Ah se está rápido. uno cuatro así verdad. Esta, esta palabra está bien chida. Fíjense, les voy a dar un spoiler antes de que les diga qué es. Este es el kanji, ya sabes, es el que estamos viendo. Que significa todo esto. Y este kanji significa. Dame un segundo para confirmar. Significa medicina o droga. Y -A -M -A -L -J p Medicina o droga. Creo que con N3 también eres seleccionable para una beca de estudiante a Japón. Así que mezclen su conocimiento para ver qué les da entre todas las palabras que tengo aquí y medicina y droga. Y ahorita se las digo. Y A MLJP. No recuerdo bien, lo investigué hace tiempo. Y la última palabra es. Eh, y a M. -A -L -J p Pildora. Está chingón. Una medicina redonda. Una pastilla. <laughs> También mensos a veces. Imagínense que no se puedan aprender esto. Casi, casi como si estuvieran jugando a hacer palabras compuestas. Uh, esto se lee como. ¿Vean? Apóstrofe. Yakut. Pero tampoco es una Y Y a m a l j -p. Ja -ja -ja. No, Y el otro es Maruta. Y a m a -l -j -p. Amo el Japo por esta parte. <laughs> Souhen. Está bien mensa, ¿verdad que sí? Botánica. Esta significa píldora. Uh, este es contorno del sol. ¿Pueden entender por qué es el contorno del sol? en Lo que acabo de procesar. Perdón, lo que, procesen lo que acabo de escribir. Y este es tronco de madera. Ahora vamos a poner anotaciones. Este, el 1, este, 2, este... ¿Qué va a pasar? Voy a borrar estos. El espacio. El 1 significa medicina o droga. Medicina. droga dos ese viene siendo sol uh, o día y el tres significa grande <laughs> ojo ojo con toda la descripción no no quiero que salga algún antojado aquí grande gordo <laughs> maquita qué rico <laughs> Ceremonia de contemplación de la luna, ceremonia de contemplación de la luna, ceremonia de contemplación de la luna. Grueso. Es grande, gordo, grueso. Y engordar. Está y a M.A.J.P. Aison ya se calentó. <laughs> Narupito Crono. Ay, Dios mío, ya antojaron. <laughs> Hola rollo ahí, ahí. Uriset ¿Cuánto le pagarían, profe? Ay, <laughs> Obvio es muy fácil confundir el Perez con la pastilla que te hace feliz XD. <laughs> ok, vamos a, a ver aquí. Katmatrayosksa. Alguien dijo grueso. Este kanji está sencillo, vamos a analizar. Vamos a ver. Solo tiene tres trazos. Y lo tenemos: paso uno, paso 2. Y a M-A-L-E-J-P No KTXDD. Chiste, cansado. Chiste, buenas noches. ¿Qué va a estar mi transmite live? Las clases son de lunes a jueves, de las 7 a las 10 pm. Fíjate que estaba, ya, ya se me ocurrió algo. Tengo que guardar. Milla, estás aquí. Hay que hacer otro, así como el de Xbox. Pero para las clases. Lo que enseñamos los lunes, martes, miércoles y jueves. Lo que Uri se quería decir de cuánto le pagan por el trabajo que le ofrecieron. Ah, ya, perdón, perdón. No me dijeron, pero me imagino que estaba muy bien pagado. Es que no me quisieron dar detalles porque me dijeron, vas a aplicar y yo, no, al chile, no, 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 puedo ir a San Luis Potosí. Porque es irte a vivir a San Luis Potosí. Este. Ah, dame un segundo. Calzao. Calzao. Calzo Este. Bienvenido, bienvenida a esta bonita comunidad de Twitch. Espero que aprendas mucho, me hagas muchas preguntas, te bien con los demás y te diviertas. Creo que no está mi yaco, así que tengo que apuntar esa idea. ¿Qué se me ocurrió. Para, ya ya la apunté. Para nada más presionar un botón y que aparezca en la pantalla lo que vemos como que los lunes y todas las, tema, todas, las, todas las cosas que podemos hacer, martes, todas las cosas que hacemos, miércoles, jueves, aparezca todo en una sola pantalla. Y diga arriba clases de japonés de lunes a jueves, 7 pm, bla, bla. Así que siempre, siempre se está aprendiendo cosas nuevas. Solo tenemos que tener una libretita chiquita para apuntarle las cosas y que no se nos olvide. Y... Antes de que veamos este, les voy a recordar que tengo convenio, o tengo, ¿cómo se llama? Contrato, ¿cómo se diría? Tengo una promo con, un segundito, con Xbox. Todo el que done dos, dos suscripciones te lleva tres meses de Xbox Game Pass para PC. Se llama... PC Game Pass, ustedes dan dos subs a mi canal y Twitch les va a mandar un correo promo fregona para nuevos gamers. Les va a mandar aquí un correo para que jueguen por 90 días al PC Game Pass. Espero que me puedan apoyar para que me sigan considerando para más campañas. Así ah, se le llama campañas. Y hasta donde yo sé, casi nadie tiene eso, así que. Uh, hace ratito ya nos, apoyó, ya nos apoyó Iván. Este, ¿nos cuentes, Iván? Si te apareció la notificación arriba. Ay Sunday. Súbalo en TikTok y le caerán las subs Es cierto. Tengo que subirlo. Están todos los Age of Empires, me voy a viciar. <laughs> nice. Creo que. No sé si agregaron los Fallout. Probablemente no. Pero los Fallout están muy buenos. Y sí van a estar. Así que. Sí, sí, hay muchos juegos muy buenos. Ivan Si me llego luego, luego en notificaciones. ¿Nos puedes mandar un screenshot, porfa? Y chingón, chingón, ¿ya vieron que no son mentiras? Ustedes dan dos subs y yo les doy nueve meses. <laughs> ah, no, nueve meses. No, perdón, perdón, no las tienen. Eh. A decir, usted dijo, profe, que si yo le daba dos subs, me daba nueve meses. Eh. Este, si ustedes dan dos subs, donan dos subs, este, Twitch automáticamente les va a dar tres meses gratis de Game Pass. Tres meses, 90 días para que se estén... Todas las vacaciones o todo el fin de año Hasta febrero jugando Así que, vamos a volver a las clases Y a p Acepto los nueve meses Blood trail Va a decir, no sé Yo escuché Nos da nueve meses pero no dijo De que me li 130 y Ah así hablamos de Grande, gordo, grueso. Y van a acabar a que diga, ¿eh? ¿no? ¿Eh? ¿Engordar? ¿No? ¿Nada? agüita Y a M. -A -L -J -P. ahí son luego, luego encontrando vacíos legales. Yo nada más, yo nada más. Dice, eh, eh, encontrando vacíos legales. Yo nada más escucharle. que quiere ir a, atrás del lesbano vamos a empezar con este kanji es el número 101 y su lectura onyomi es gan por ejemplo aquí se llama gan y solo aquí ahora también tiene su lectura uh, kunyomi que es maru maru y hay cosas encerradas entre paréntesis ¿qué pasa ahí? Este, por ejemplo en este caso maru maru aquí está no, no pasó nada, pero eh, esta ahí creo que se convierte en adjetivo. Sí. Y este ma, sí, por ejemplo, para que ustedes sepan cuándo, cuándo es marui y cuándo es Maru. Perdón, Maru Meru, es, estaría el kanji y lo de entre paréntesis estaría escrito en hiragana Y el Maru Marui sería circular, creo. Y el marumeru sería redondear. Pero para que sepan que sí puede ir kanjis mezclados con hiragana y siguen siendo palabras, para que no piensen que las palabras solo son kanjis. Son, algunas son mezclas de kanji con kanji, otros son mezclas de kanji con hiragana y otros son mezclas de kanji con katakana. Así que vamos a continuar. Pues, solo tiene tres trazos, está demasiado fácil. El primero es... Así, si ¿sí ven que se eh, curvea, todos los que estén Curviados, se trazan de derecha a izquierda. Y como, se, y como se está haciendo es de arriba hacia abajo. Esta es la derecha y esta es la izquierda. Esa es una regla. Los que no la sabían, apunten, ha, hagan una anotación y pongan, los kanjis que son doblados o que se curvean, se trazan de derecha a izquierda. Eso pasa. Y A, me alejó, tapé. Pens que era Chicara XD. No, el Chicara no trae este, este palito. Y se mandó la captura al Discord. Sí, por favor. De eh, qué fue lo que te llegó. Para yo tenerlo ahí de que decirle, eh, los que gusten, eh, vayan. Porque probablemente te voy a poner en un TikTok. De decir, eh, vatos, miren, se suscriben y les llegan. Aquí está. ¡Vámonos! Este y el segundo paso es hacer este en un solo movimiento y con la colita para arriba es un solo movimiento y el tercero solo es ponerle una rayita a el paso uno ahora este ah si puedes me lo dejas en la de multimedia en la de multimedia porfa ahora aquí tenemos nuestra primera palabra la primera es gan yaku gan yaku GAN, en este caso, eh, es el de redondo. Y YAKU, vemos aquí que tiene el 1. El 1 significa que aquí está su significado. Como no es el kanji principal que estamos viendo, eh, no anotamos todos sus significados, solo el que da resultado con el kanji que sí estamos viendo. Por eso el kanji que estamos viendo siempre trae todos. Y, eh, ah, bueno, de hecho que él también, ah, olvídalo. este Así que el YAKU. Significa medicina o droga. Y una medicina que es redonda, en realidad son las pastillas. Una droga que es redonda son las pastillas. Así que se transforma en pastilla o píldora. Ganyaku. 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 Ah, por eso trae el apóstrofe para separar. Porque si no, si no diría Ganya. No es ña, es Ganyaku. Sí, por eso trae el apóstrofe. Este, así que ya saben, si mezclan la medicina y la droga con, el, con un circulito, se transforma en píldora. Ahora vamos a ver la siguiente: la siguiente este, viene siendo kino Maru. Aquí, como ven, este, el hi es este, el No es este y el Maru es este. Eh, aquí sería el de contorno: ah, redondo, circular, círculo, redondear circular, viene siendo este, el de circular es lo más parecido al contorno, así que, así que aquí diría contorno de sol, por eso aquí está la palabra contorno del sol, este es el kanji que aquí lo tenemos enumerado con el 2 y el 2 significa sol o día, así que el, el contorno del sol, les recuerdo que este es la partícula no, ¿para qué sirve la partícula no? Indica propiedad, por eso es aquí sería del sol no no es la tienda del sol así que aquí del sol que, y en este caso sería el contorno contorno del sol pero este sí es una partícula que sirve mucho por qué porque si digo orewa esto watashi no es watashi es yo no es de así que watashi no es de mí o mío si digo anata no significaría tuyo o de ti, bueno tuyo sería más correcto así que este no sirve bastante, bastante, bastante para de indicar a quién pertenece algo, en este caso es el contorno del sol para los que no sabían ese detallito, por eso las partículas sirven mucho y lo chido de las partículas es que están escritas en hiragana y está bien fácil porque ves kanji, hiragana, kanji <laughs> y te, te dices como que esto es de esto es Un dato curioso para los que no les tocó en su momento ver las partículas aquí. Nosotros nos tardamos como dos meses viendo partículas. Y a partir de la primera semana de diciembre se van a subir todos los videos de partículas. O sea, ya están. Pero se van a hacer, si eran de tres horas, se van a hacer en videos de 15 minutos. No me refiero a que vamos a partir 15, 15, 15. No, no, esos, esas tres horas. Y a me 15 minutos. Ore no Aison. trabaja la cayo. <laughs> Ahí son es tuyo. Y, <laughs> y aquí tenemos el otro, Maruta. Aquí tenemos, ya sabemos que este, en este caso se va a leer como Maru. Maru significa circular. Y ah, eh, va a ser la lectura de este kanji. Este kanji por sí solo, ojo, ojo que no se vayan a antojar, pero este kanji no solo significa gordo, porque si tú dices como que una persona es gorda utilizarías este kanji pero este kanji sirve para decir grande, gordo grueso o engordar por eso casi siempre se utiliza como con personas con el de engordar, pero también sirve para describir cosas, en este caso es un círculo grande o un círculo gran, gordo o un círculo grueso significa un tronco de madera aunque se me hace raro porque no trae ninguna parte indica que sea este, eh, madera como que trajera el kanji de árbol o la palabra madera o algo así simplemente es un eh, un círculo gordo un círculo grande un círculo grueso <laughs> ¿Alguna duda que tengan con esto? En lo que acaban de apuntar, voy a ir, voy a ir por agua. Bueno, no, me queda tantito, estoy aguanto. Eh, por eso, que Dice, aquí bien puesta para el desorden. Eh, este ¿Alguna duda que tengan con... Ay, son Dai. Qué tan grande y grueso está. <laughs> y a M alejó, P Tú solo me sabía lo de gordo. ¿Te sabía gordo? <laughs> sí, 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 por eso trato de ponerles que otras cosas significan el kanji. A veces no tiene nada que ver, pero no quiero que se queden con la idea de que este kanji significa gordo. No, 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 vamos a ver todos los significados para que no se queden con la idea de que solo significa una cosa. En este caso es grande, gordo y grueso. <laughs> grande, gro grande gordo, grueso y engordar. Así que ya ahí, dependiendo de la palabra, utilizan el, el, la palabrita que quieran. Oye, hey, Elizabeth, ¿no te quieres venir acá para, para Twitch? Acá estamos veintitantas personas para que no estés ahí toda solilla en TikTok y se ve el pizarrón completo, porque creo que tú nada más ves de aquí como aquí y no alcanzas a ver toda la otra mitad. Por si gustas, estoy como japonés guión bajo regio. Ya vi que tiene un retiro aquí. Acá son chidos, eh. Te, te, te van a tratar. Te van a tratar como en casa. Y lo no, en mi casa me pegan. ¿Eh? Voy a borrar. ¿Ya puedo borrar? Dice, se ¿Y si cómo <laughs> se dice círculo en japonés? A Marui, creo. Guru Gumaguaru, Guru Gumaguaru. Gira, gira, círculos, gira, gira, círculos. ¿Qué más? JP. Bueno, acá lo madreamos también. <laughs> Vamos a borrar para pasar al siguiente. Lo siguiente también se llama Gan. Eh, por cierto, ¿cómo se les ha hecho las poquitas promociones que he puesto? ¿No me refiero a Xbox? Bueno, sí, pero me, como lo del agradecimiento que aparece en Puedo decir algo sin el temor de ser baneada. Melí 130, Evil. Sí. Lo de las palabras que aparecen, así como que ni. Arigato o la de los suscriptores del mes anterior que es la de los y a m a JP. Cosas? tan chidas katmatraiosxa mejor no me li 130 treinta eh, pues mira aquí es más baneable que se culen a uh, uh, que iban a decir algo chido y después y después no No, no es baneable Y pues ya te di permiso, yo ni modo que diga, ah, no. ¿Sabes qué? Me rajé. <laughs> ah, sí, estaría chido explicar eso. <laughs> y a M. -A -L -J -P. Kataki apelamos al chisme. I don't die. Matrayos y si te doy time out. Por jugar con nuestros sentimientos, de que iba a decir algo chido. Y a M. JP. 10 segundos glitch NRG. <laughs> Katmatrayos Xa. Ja, 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 ja xddd baba. <laughs> <laughs> Sougen. Chisme, chisme. Sí, sí, sí es, es como Carlos. <laughs> es, es como cuando, die. Dice Vega que lo quiere mucho, anda por el TikTok. Ah, Vega ve anda en TikTok. Gonzone. ¿Acaso dijeron chisme? Esos sí son bien buenos, ¿verdad? ¿Qué onda Vega? Bienvenido. ¿Qué andas haciendo en TikTok? Lo único que es... Como diría venudo y que huele rara, Meli 130 y Y a M -A -L -J -P. <laughs> Vega, sal de ahí, esa no es tu familia XD Sougen. <laughs> Holy Vega. Ahí te hablan, Vega. Que te salgas de ahí, que esa no es tu familia. De ahí, esa es tu familia. El único problema es de que los de TikTok no tienen voz en que no me pueden estar diciendo comentarios como los de Twitch. Y pueden estar hablando. De qué. F por todos los que algún momento pensaron en brincarse para acá y no se brincaron. Igual. Y a M -A, a huevo, TikTok no tiene voz, o sea, no tienen derecho su Peñasco, ¿cómo se escribe peñasco? No sé si lleva Z o no. ¿Lleva Z? Parece. ¿Y qué más? Acantilado. ¿Qué significa? Ancla. Ay, es que bueno que se lo puse con ese. Oh, no. ah, son ocho. El primero es así. El segundo es así. El tercero es... ah nada más. El medio es el más grande. Y ya que tenemos nuestra. Coronita. Soy yo o no leyó lo de Sogen No, ¿qué dijo Zougen? Sougen. Perdón el Oniomi, también es Gan como el anterior. Sí. De hecho, hace, hace unas clases, probablemente se les olvidó, les dije que estos kanjis están organizados conforme al onyomi. Si es grande, grueso y gordo entonces es. Ok ya paro XDDD. <laughs> este, algo que había notado de aquí es de que van en orden alfabético esto. Me noté cuando una vez todos los todos los onyomi empezaban con creo que era con ¿con cuál era? Con kai. Todos eran kai. Y aquí lo tengo, Kai de dibujo, Kai de mar, Sogen. Kai de reunión. No se me olvida, profe. Solo no la quiero regar, jeje, disculpe. Ah, ok, ok. Ese sí, no, no, no. Okay. Uno, dos... Uno, cinco, uno, cuatro, ocho. De hecho, si notan, esta parte de abajo es la de piedra y si le pones una coronita se transforma en roca. Así que por si no sabían esa diferencia. El puro kanji, de, la pura parte de abajo significa piedra. ¿Cómo se le llama? La piedra. Olvidó. Aquí debe de andar. ¿Por qué, por, porque tengo muy reciente el kanji? No recuerdo. Vamos a ver cómo, cómo se traza. El primero es de arriba hacia abajo. El siguiente es de nuevo en un solo movimiento. Hay yo quiero aprender a tocar ballín y piano para tocar ruse lo más exacto posible. Andamos bien enfermos. Eh. Eh, ojito aquí otra prueba de que los doblados van derecha a izquierda. Y luego aquí, pues ya nada más es la, la, la cajita. Este me imagino que ya todos pueden trazar el kanji de un en perfecto condición. Perfecto orden el de una cajita, ¿verdad? los ocho trazos vamos a poner las palabras que se pueden formar con esta con esta para esto si voy a mi libreta ya me acordé cinco raide v V n se han unido seven seven ¿Cómo sería? ¿Cómo se pronunciaría tu Svein? No, Svein, Svein Seven. Svein, bienvenido tú, eh, tú y tu bonita comunidad a esta. a estas. a este stream. Son clases de japonés. Soy el único hispanohablante que da clases de japonés totalmente gratis. Los libros en PDF son gratis. este Todo el conocimiento es gratis. Aquí pueden vivir sin gastar ni un peso. Y van a aprender un chingo. Todo nuestro contenido atrasado. Está guardado en YouTube. Y estamos trabajando en ello. <laughs> gracias, gracias. Okay. ok. Dice. Ah, sí. Siete meses. Nice. Y fíjate, ya andas también aquí en Twitch, chingón. Este Dice, yo ya lo, ya lo seguía hace un tiempo, desde hace un tiempito, lo recomiendo un tipazo. Y sí tienes siete, casi ocho meses siguiéndome de los once que llevo. Así que, ¿sí? Dice, es mi segundo stream. Nice. Pues ya saben, Racita, eh, Apóyenlo tírenle, tírenle, vayan y denle likes. Va empezando, vi que anda en los, todavía en dos dígitos. Este, para que vea que aquí se apoyan a, a, a todos los que los que nos dan raid, a todos los que eh, a todos los que nos apoyan, nosotros apoyamos también. Así que vayan y síguenlo. Y si nos puedes comentar qué haces en tu comunidad para que aquí se vayan, se vayan a, antojando de ir también para, para tus streams. Tú, tú platicas tú, tú platica en el chat qué es lo que haces. Dices, mis amigos me bancaron hoy. ¿Eh? Es igua. 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 Me pongo la, los palitos para que sea. Igual. Bueno, tú cuéntanos qué haces aquí. Por ejemplo, en este caso, que él me trajo right y checamos que tenía casi ocho meses siguiéndome, por mí no hay ningún pedo. Que diga, eh, raza, tienen paro. Acabo de iniciar. Miren, me estoy enfocando en esto, bla, bla, bla. Así que sin ningún problema. Entonces, para empezar, tengo que fijarme en los videos antiguos ah, ah, entre sí, no desde componer atención en las clases que siempre esté, vas aprendiendo y llega un punto en que dices, ah ok, ocupo ahora sí ocupo la información antigua y ahí es donde ya te puedes ir a YouTube y ya ver los videos, nada más que ahorita los videos que tengo en YouTube duran 3 horas cada uno y son como 120 estamos trabajando para resumirlos en videos súper cortitos, que en un solo video de 3 horas, veas un tema en 15 minutos, así que eh, estamos trabajando y se van a subir los primeros días de diciembre. A ver, vamos a ver qué dice Sven. Dice, todavía nada, soy estudiante de abogacía. Estoy en estoy a 10 materias de recibirme de abogado y juego para distender un rato. Fanático de juegos de carreras y shooters, single players en mi mayoría. Ok, ok. Dice, no soy muy fan de lo multiplayer para stream en realidad. Hey. Pues ya saben, bandita, este si quieren ayuda legal, mientras ven que anda quemando llanta, ya tienen aquí a, a un nuevo a un nuevo streamer, pues ¿ven? Luego que, que esté quemando llanta y lo ya que andamos porque aquí nos puso la vida. Bueno, o sé sea, cómo vayan ese tipo de canciones. Quemando todo lo que dan. Pero Uh, y yeah. a M -A j -P. ¿Qué tan dispuesto está a ayudarme a demandar a mi jefe? <laughs> Sodio es broma XD. Lo, pero si quiere, no es broma. Fíjense, aquí aparece, en esta palabra aparece la coronita dos veces. Así es la vida, un día no la conoces y al otro ya aparece hasta en todos lados esta palabra se llama mmm, okay, vamos a sacarlo de acá se llama mmm, kagukan k ka ah perdón es Kaku kan ah perdón kagoukan kou ka Gan. Y significa. Bueno, ahorita le pongo qué significan porque tengo que escribir esto. Y a MLJP. Fuera de pedo, si lo demando, creo que gano. Inflige un buen de normas XD. Oh. Yo una vez tuve que demandar a, a la empresa donde trabajaba. En un concerte, concert. Perdón call center trabajaba en Famsa en el era cobranza de Estados Unidos y me corrieron y no me querían pagar, me corrieron porque los descubrieron una tranza de cómo se chingaban a todos robándole el dinero. Y pues ya saben cómo son esos lugares. Este no les gustó y me corrieron y los demandé. Yo tenía ahí como medio año, creo. Y me querían dar, no sé, mil pesos o algo así. Y dije, estás pendejo, Voy a andar agarrando mil pesos. La pinche madre que. Y nos fuimos a conciliación y duró un año la, la demanda y al final me dieron veinte mil pesos. El problema es de que ese tipo de gente se aprovecha porque esa vez corrieron junto conmigo a otro vato. Digo, no porque estuvieran relacionados conmigo, pero lo corrieron. Y ese vato tenía ahí ya como diez años. Y le dieron creo que 15 mil pesos o algo así. O sea, le dieron muchísimo Ivano. menos que a mí. Profe, en un futuro me gustaría hacer covers de canciones en japonés. ¿Cree que me tome mucho tiempo? O sea, me refiero a si necesito mucho conocimiento del idioma para hacerlo. Me da pena no pronunciar bien jaja. No, de hecho... No. Y a MLJP. Si no, preguntas a los, a los de aquí. Qué bueno que solo lo corrieron y no lo suicidaron a fuerza xd y oh, si pasa a K.L.U.L. -L. Oh, oh. Este, no, de hecho no toma mucho... Este con un, yo digo que con un par de meses te vas a sentir ya en confianza para avanzar, porque en sí no está difícil, solo es que se te quite el miedo. Recuerda una frase muy importante para tu vida. Si tú lo deseas, puedes volar, solo debes confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. ¡Oh, oh, oh, oh! oh dimon <laughs> Aunque suena mejor, más ese libro que tiene a la mano está en inglés. Sí, está en inglés, pinche libro. Aunque esa, ese, ese, ese mensaje suena mejor cuando le metes guitarra y lo dices más rápido. Si te lo deseas, puedes volar. Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes confiar conmigo, te doy todo mi, poder, mi apoyo. Igual ya. Esta palabra es, esta va a estar interesante por lo que se puede formar ahorita. Ahorita les digo. Ok, uh, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos el 1. Urizet. Este es el que estamos viendo Existe versión en español Y a, -a JP. ¿De qué? Ese consejo lo decía mi abuelo Luego lo cambio a Red Bull te da alas A <laughs> ver, ah, falta escribir Ok, la primera Kaku-kan Kaku-kan kaku uh, Este significa Granito Ojo, no es granito de... ¡Ay, me salió un granito! No, es granito de la piedra. Recuerden que estamos viendo el kanji relacionado con piedras. La... ¿Qué significa? Uriset. ¿El libro existe versión en español? Pregunta. Eh, probablemente, pero yo no lo conozco. O sea, sí deben de existir, pero como ya tengo este y yo también tengo veintitantos años de que sé inglés, pues no, no le moví. Pero sí debe, sí debe de haber... Si no hay en el server de Discord, tenemos un chingo de libros, ahí debe de haber. Tenemos como 250 o algo así, y en varios idiomas. Así que, si quieres, date una, una, una vueltecita por allá. Eh, Gansaki, ¿qué Ok, este era caverna. Y. Dos será roca. Y ahora vamos a poner aquí el 1, significa flor, el 2, significa colina, el 3, significa, esta uh, es la de piedra, ah, se llama Isha, yeah. Isha. El 4, este 4 es el chido. Ya lo conocen. Polines. <laughs> Hola Dante, ¿qué tiene que ver Polinas Aison? Me me haces voltear así como que ya sal salir con el machete. ¿Qué qué, qué, qué qué pasó? Este ya lo conocen. Ojo, se llama ya ¿Qué creen que sea este? Este es el ya. Tiene varios significados. El 4 es. Casa. Y sí, dicen, ok, ok. ¿Qué otra cosa significa? Significa tejado. O. Y a M -A L JP. Salir con el machete XD. Ay, Sondai. No sé, usted dijo Polines no. O dijo otra cosa. No, significa tienda. Ojo, mega, super hagan este kanji y este es el de tienda. Recuerdan cuando dicen pan, o sea literal pan el que se come y si dicen pan ya, este es el ya, este es el de tienda. Así que pan ya es tienda de panes. Hon libro, hon ya es libro, perdón, tienda de libros. Así que este es el ya, ya. Este es el ya que significa tienda para que sepan. Ese es súper básico. Feliz jueves. Ay, mi pincho espalda. Ah, ya. Okay. Este, a mí, aquí está. Vamos a ver, aquí tenemos el kanji número 102. Este kanji número 102 tiene. No sabía el de ya. Sí, por eso les digo: aquí siempre se aprenden detallitos. El japonés es muy extenso y no puedo sacar todos los trucos cuando lo no estamos viendo algo, pero cada que yo veo algo les digo: uy, esto, ojo aquí, ojo aquí. Así que sí, este ya es ese. Este significa tienda y sí, se usa un chingo para indicar la tienda. Ojo, ¿quieren que les diga otro truco? Por ejemplo, pan es pan, ya es tienda, pan ya es tienda de panes o panadería. Y si al final le agregan la palabra san, ese pan ya, esa tienda, tienda de panes o panadería se transforma en panadero, porque ese san lo transforma en... El que trabaja en esa tienda y el que trabaja en una tienda de panes es panadero. Así que si dicen pan ya san, como señor panadero, señor tienda pan, señor panadero, sería eso. ¿Aplica con todo? Sí. Con todas las profesiones, si le agregan un san, se transformaría en el señor panadero, el señor libre. ¿Cómo sería? ¿El señor de la biblioteca. Este, el señor de esto, el señor del otro. Y que esos son, esos son hacks que sirven un chingo. Ahora sí, vamos a empezar. Aquí tenemos una lectura, eh, solo una lectura onyomi. Es gan. Volví, volví a mover la silla, perdón. Es, eh, ya, perdón, gan. Eh, aquí sí está gan. Ven, este se llama K, este se llama KO y este se llama gan. Así que aquí lo tenemos que es lectura onyomi. Aquí, GAN, está de nuevo. GAN. Y aquí ya no. Aquí se llama Iwa, que es el que tenemos aquí. Ahora, uh, este kanji significa roca o risco o peñasco. Cualquiera de estos dos es lo mismo. Acantilado o ancla. Sí, ancla como la de los barcos. Ese tipo de ancla. Exactamente, Ultralink acá, acaba de poner. Juntar dos kanji que significa piedra, sale la palabra piedra XD. <risa> sí, <risa> sí. Eh. Ultralink, tengo una duda. ¿Tú llegaste en la raid? Porque no me, no me acuerdo de ti. Y si sabes cosas. Pero sí, es literal. Ahí escribiste panadero. Ahora, eh. También significa acantilado. Eh, acantilado, risco y peñasco es casi, casi lo mismo. Bueno, para mí. Y ancla. Ahora, uh, el kanji está fácil de trazar y de recordar. Por ejemplo, este es el kanji de piedra. Y como ven, el que estamos viendo es lo mismo, pero trae una coronita arriba. Y lo ven, miren, es exactamente lo mismo. La raya, inclinado y el cuadrito. Aquí está la raya, inclinado y cuadrito. Solo trae coronita. Así que al momento de que sepan escribir Piedra, saben escribir Roca, Ultralin. solo le meten Me uní hace una semana a tu clase Y te encontré en TikTok Ah, ok, ok Con razón, estás demasiado nuevo Todavía, todavía no te saco, pero todavía, ya, no se me, ya, ya no te me vas a olvidar Ya siempre me acuerdo de todos Una vez que vienes de TikTok, ya casi está bien raro que te regreses porque aquí se ve, se ve mejor. Y aparte, pues está toda la comunidad comentando y diciendo tonterías y así. Sobre todo diciendo tonterías. <laughs> y ahorita todos, eh, para eso, profe. Así que eh, ya saben que si saben este, solo le agregan una coronita y la piedra se transforma en roca. Ahora, aquí tenemos los primeros tres trazos. Simplemente es hacer la coronita. Después de eso, aquí tenemos el 4, 5, 6, 7, 8. Que es hacer esto. 1, 2. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5, perdón. Y los tres son los de la coronita y da un total a 8. Así que aquí nuestra primera palabra, tenemos el kanji número 1. Este kanji se. Y a M -a L JP. Los nuevos o experimentaron la tabla de conjugaciones. Que recuerdos aún me duele. LUL. -l. Al chile. No te preocupes, todos todo lo van a experimentar alguna vez. Todos van a sentir el rigor, el, el rigor de conjugar. Ah, de hecho está fácil conjugar, está bien fácil. Y el rigor de las de las partículas. Si no pregúntenle a Miyako cómo le está viendo. Ya casi acaba de las partículas. Creo que ya iba en cara o algo así. Pero la pura partícula NI, con la pura partícula NI tienes. Cuando nosotros vimos una partícula NI me tomó seis semanas. Así se los voy a poner. Este. Así que aquí tenemos este. Este kanji es el de flor. Aquí lo tenemos. Uno. Uno. Significa flor. El dos. Que ven. Tiene una, otra coronita de nuevo. Y aquí tiene otro tipo de sombrerito. Y aquí tiene el kanji de montaña. en la casita. Así que este dos. Lo vi como que no tiene muchos significados. Es más de los, que, de los kanjis que se Y en me alejó cosas. Lado positivo. Mese esa tabla como las canciones de Amazara así p 50 eso. Eh, estaba con ganas lo de, los, lo de los verbos y los adjetivos, ¿verdad? De, todos los que vieron verbos y adjetivos ya los considero que saben japonés. Partícula ni chinga tu madre. Así que este, este, son de esos kanjis que como que solos no significan algo, pero los tienes que mezclar con algo. Y este, que es el que estamos viendo, que significa roca, acantilado, ancla, risco, peñasco. Así que en este caso sería roca. Lo que no sé es qué tiene que ver una roca con una flor y la colina para que se transforme en granito. Granito no es lo que te llega a salir a la cara o en las pompas. Granito es la piedra. Como que, ah, con nuestra casa, esta, esta mesa es de granito, cosas así. Este. Pero sí, para que pongan este, este dato. Me lastima, pero la amo. <laughs> y aquí tenemos la siguiente palabra. La siguiente palabra se llama ganseki. Y significa roca. ¿Cómo se, con, perdón, ¿cómo se hace? Utilizando... Sogen. La piedra maciza decorativa. La mera. Que casi siempre la utilizan como para cocinas, que tiene unas, unos colores bien bonitos. Dicen, ¡ay! Oh, tiene, tiene una... una una mesa de, de granito, también bonita. La palabra roca se hace juntando <laughs> el kanji de roca y el kanji de piedra. Esto se ve bien tanto. ¿Saben a qué me recuerda? De que. Y Dave hizo un altavoz con una ardilla, una cuerda y un altavoz. Ah, Dave improvisó un, alt un parlante, o no sé cómo le dicen altavoz. Solo usó. Una ardilla, una cuerda y un altavoz. Bueno, así. <laughs> así de tonto a veces son en japonés. Souhen. Hay natural y artificial. Han creado sí. colores hermosos. Ah, no sabía. Sí me ha tocado ver colores bien chidos. Este, Así que está bien tonto que con la palabra de roca, perdón, con el kanji de roca y el de piedra se forme roca. O no sé, es una roca especial o no sé qué chingados. Es lo mismo. Roca. Este 3, le recuerdo que significa piedra. Ahora, aquí tenemos la palabra número 4, que es una de las más interesantes, por lo que ya les comenté algo. Volvemos a poner roca y ponemos la de tienda. Ojo, no significa siempre tienda. Que es que esto fue lo que les dije. Ah, significa tienda. El de. Para si lo agregas con la palabra pan, se transforma en panadería. Si le pones el de libro, se transforma en librería. Si le pones el kanji de flor, de hecho, si pones. Eh, ¿Cómo se llama? Ana. Ana, ya. Sería florería. Si mezclas este y luego este, tienda de flores. Este, pero como ven, aquí no es nada que ver la tienda con rocas, no hay una tienda de rocas, ¿verdad? Pero recordemos que el Kanji 4, perdón, este número, este que lo tengo enumerado aquí como el 4. Y a M Casa o tejado. Según yo, en caverna se refiere a bar XD. Taberna, taberna. Pero si usamos este, ya no como tienda ni tejado, sino como casa. Una casa de piedra es una caverna. Eh, para que vean, díganme de dónde está lo difícil del japonés. Lo más que les puedo creer que esté difícil es de que no reconozcan los símbolos o todavía se les haga raro. Pero fuera de eso, es pura tontería, está bien fácil esto. ¿Alguna duda que tengan? Y aquí yo les pongo arriba cómo se traza, cómo se lee, qué significa. Palabras que se pueden formar utilizando el kanji más otra cosa. Cosas. O en, go en. Ay, para los que estén en TikTok, y si les interesa, estoy como japonés-región Twitch. En realidad acá estamos veintitantas personas. Ahorita estamos casi 30. I tantas. Yo sí lo confundiría por tienda de rocas XD y solo por eso lo buscaría en el diccionario de Jizo. <laughs> y a m MLJP. Ahí estoy vi, lo del ya fue un trucazo. Lo del ya fue un caso Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno lo del ya. Por eso, imagínense que yo más les hubiera puesto. No, pues este significa roca. Y este significa casa. Significa ya. Pero ¿y que no les hubiera dicho esto. Que significa tienda o que puede llegar a significar tejado. No mames, todo lo que se hubieran perdido. Alguien me marcó. ¿Quién chingados me marcó? A mi papá. ¿Ya puedo borrar? Bueno, en lo que, en lo que. Ah, ya me acordé. En lo que ustedes me dicen si puedo borrar. Bueno, en lo que acaban de apuntar les voy, y voy a ir por agua. Les voy a dejar un un anuncio. No es anuncio de los de Ah, sí, veo la película de Chazam. Black Adam. No, 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 son un anuncio que yo ya hice. M a Y a MLJP. Bueno, yo y mi Yaco. Ya me tengo sí. Ice on Tiempo sin usarlo. Eh. Les recuerdo que ahorita tengo una campaña con Xbox. Y si ustedes regalan dos suscripciones en mi canal, Xbox dice. Y si usted me regala dos suscripciones, es más, yo le daré tres meses de, e de PC Game Pass. Así que ahí les va en lo que voy por agüita. Y a M. P. Nice. Ganas de tocar el piano. <laughs> Dijen ustedes, se acabó, se acabó la, el anuncio y llegué con mi agüita. Eso es lo que quería hacer, que no me, no me parara y se quedaran sin nada, sino que tuvieran algo, así que estuvo bueno el timing. Aquí en este canal, puro para arriba, puro, puro meterle buen equipo, puro hacer anuncios chingones. Y ya nos confirmaron, hace rato nos tocó Iván, bueno, no, Iván no nos tocó. Iván fue el primero en activar esa promoción y nos dijo que instantáneamente les llegó su código para jugar 90 días gratis o tres mesecitos en PC Game Pass, patrocinado por Xbox, Twitch y Japonés-regio. Así que ahorita todavía se ven un poco así como que no está tan bien, pero estamos trabajando en ellos. Ayudando ando bien, ocupado. Estoy haciendo. Yo me levanto a las 5 y media y me duermo como a las. 5 y media de la mañana y me duermo como a las 12. Donde ando en chinga con lo del japonés. No solo es las clases. Tengo que trabajar para que ustedes les, para que ustedes esto no les cueste nada. Este, Tengo que. Preparar la clase que me toma varias horas. Este tengo que andar haciendo las vueltas personales para, pues ya saben, preparar. Tengo que sacar el sueldo de Millaco tengo que sacar el sueldo de GMP. Este, que para los que todavía no sabían, me voy a traer a GMP un mes a Monterrey. Este le pagué el avión. Este le voy a pagar, el, pues aquí el hospedaje. Le voy a dar todo el mes la de comida, toda la comida. Toda la comida va patrocinada por, por mí. Por eso ando trabajando en chinga. Y aparte, pues. Les y a M gracias por el esfuerzo, profe, TQM. Gracias, gracias. Todo para que ustedes acaben leyendo Mangas de Furros, hijos de su. Y sí, lo digo por ti, Aison. nada no te creas. Te quiero que leas Mangas de Furros gays. Este, y aparte, pues ya les dije que. Voy a contratar los servicios de un. de un. De un ¿cómo se llama? Es un estudio de música para que nos creen la, las canciones del canal. Suenan de puta madre. Escuché sus, sus canciones. Y les dije que las quería una mezcla entre baby metal y Daoko. Me gusta el rock, el metal y lo japonés. Así que esperemos que Diosito le dé la iluminación para que le atine. Y puro para arriba. Para los que estén en TikTok y si se quieren venir para acá, estoy en. En realidad estamos en Twitch. Acá estamos veintitantas personas. Soy como japonés-regí. Y a, -A jp Encierra al GMP en el sótano para que no escape y para que le haga compañía a Mia xd Vamos a ver, el siguiente es GAN. Este ya lo conoce. Ah, pero bueno. Este va a ser el de el famoso Cao. ¿Y ¿Sí recuerdan qué es Cao? No, Intenta mezclar las cosas. Es Gan. Gan o el famoso Cao. ¿Es Kao? Cara. Kao que vamos a ver el kanji de cara que puede llegar a significar aparte de eso. -kanto. significa cara, significa faz con z. Además, de que esto es como como la fascia, como eso. La fascia es la, la cara del carro, así que me imagino que por ahí va. Faz significa semblante, se, -m -la significa rostro. ¿Cuál es la diferencia entre cara y rostro? Y significa uh, expresión. Sougen, fas creo como las caras de un dado. Tenemos ahora este y sí tiene varios trazos. Tiene 18. <laughs> déjenme lo voy preparando. No está difícil, pero déjenme lo voy preparando. Oh, super. Los primeros son 10. No, este sería. Toma es no se ocupa un chingo. 10 arriba, 11, 12, 14. 4. Oh. va a ser el once va a ser el doce catorce ocho va a ser super vamos a empezar uno dos 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 el tres uno cuatro cuatro cinco uno dos uno dos cinco seis siete. okay siete el siete ocho y son bien fáciles siete ocho uno dos tres cuatro

7, 8, 9. Ojito, que estas son curviadas. Y como son curviadas, se inician de derecha a izquierda. No sé, el 11 y el 12. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 12. Este que se está haciendo es el radical de... Creo que era de cuello. Creo que era de cuello. Uh, uno, dos, tres, cuatro, seis. Ocho, nueve, diez, doce, trece. Uno, dos, cuatro, seis.

2, 4, 6, 9, 3, 12, 13, 6. Llamaron, llamaron. 1, 2, muy por abajo. 1, 2, 3, 4. Y ahí me alejó, tapé. Maíz ya puedo hacer los kanji pecuenos para que quepan en un cuadro de cuaderno XD. 11, chingón, 12, 13, 16, 17. El 17 es una comita. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18. ¡Ah, ¡Oh, su mi mano. Fíjense, había un truco para, multi, para checar este tipo de cosas. Y ya ahora... M a MLJP. Veremos otro kanji. Empiece un curso de cero, profe. Pues lo vamos a iniciar el 21 de noviembre. Este, los lunes, para los que gusten. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo vocabulario, pero no, eh, kanji. Estamos viendo en este caso la palabra de cara. Estamos viendo el kanji de cara, cómo se lee, qué, qué más puede significar aparte de cara. Y ahorita voy a poner palabras que se pueden eh, formar con, la, con el kanji de cara. Había una cosa, no recuerdo cómo era, para si yo les dijera cuántos trazos hice en realidad, sería. 18 más 17 más 16 más 15 más 14 más 13 más 12 más 11 más 10 más 9 más 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Había una fórmula matemática para sacarla así de que en un segundo, pero se me olvidó porque no me acuerdo quién decía cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 3 más 4 hasta, hasta, hasta llegar al 100. Si alguien se lo sabe y me lo quiere recordar, me dice, pero... Si era, no me acuerdo cómo, algoritmo cómo era que en chinga lo sacabas. Y sí, es el de cao Ahí está escrito cao Porque esos hacks están muy buenos. Para que no, no estén como, no esté uno después como momento de que ay, ¿cuántos son 18 Más diecisiete, y luego súmale 16 Y a M alejó JP. Ya le podré decir a alguien en TikTok desconocida San out sukusi y desune XD. Exactamente. Eh. Oh, su madre, sí me cansé. Dice, factorial, pero ese es de multiplicación. Gracias, Cami, por decirme. Sí sabía, sí sabía que había un método que. De hecho, sí lo puedes sacar, ¿verdad? ¿Verdad, Cami? Lo puedes sacar así. ¿Cuánto sería el resultado de.? Eh, 18 más la suma de todos. Una vez lo vi y ya me lo sabía, pero como son cosas que casi no usas, se te, te olvida. Bueno, ya me senté y ya descansé. Ah, falta, chinga, falta hacer los trazos. El primero es de arriba hacia abajo. El tercero es inclinado de. Izquierda. El cuarto es inclinado. El quinto es. Oh, they, oh, hacemos Es como curveado. Oh, y luego después hacemos las tres, tres rayitas del tigre. El número 10 es una raya. Ya saben que. Bueno, también les voy a decir de una vez. Si ven una raya... Así se trazó de izquierda a derecha. Si ven una raya así, se trazó de izquierda a derecha. Si ven una raya así, se trazó de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que se traza de derecha a izquierda? Las curviadas. Esas son de derecha a izquierda. De ahí para adelante, todo es de izquierda a derecha. Por eso, si ven, nomás comparen estos patrones: derecha a izquierda. Perdón, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ya medio Izquierda, derecha, aquí está curviadito, 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 curviadito. Y otra vez allá vuelve a ser pela izquierda, así que, ojito con, es, con esos datos. 12. El 13 es en un solo movimiento. 14, del 14 al 16 son puras barritas de izquierdo. 14, 6, y el 17 y el 18 son patitos. Ahora, ¿qué palabras se pueden hacer con.? Voy a borrar esto. ¿Qué palabras se pueden hacer con el kanji de cara? A ver. Vamos a checar mis apuntes. Ok. Ahora vamos a checar el libro. La primera palabra es. Ah, demonios, ahora tengo que volver a escribir tres veces más eso. Bueno, ni pedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¡Tarán! Ya lo hice sin ver ningún lado. Bueno, aquí sería. ¡Sougen! No lo creo, ya terminé de trazar. Esto chingona. 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kanmen. Kanmen. La siguiente palabra es Kauhiro. Ah, sí, aquí hay palabras interesantes. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 18. La siguiente, Iro. ¿Alguno de ustedes ha visto este kanji antes? Perdón. no, ahorita como quiera les platico de él. Un amigo que van a ver mucho. Aotsuki. Uno. Uh, Naruapito Crono. Iro es color. Este es el kanji de color. ¿Qué significará cara y color? Naruapito Crono. Así que me imagino que es rubor o ruborizar. No. Sí. Ultralin. El de Cam. Estoy troleando. No solo significa color. Tiene otro significado. Pero ahorita se lo digo, no se preocupen. Nada más estoy haciendo tiempo. hao iro hao ¿Y qué más significa? El de abajo es kautzuki. Kautzuki. Ok, vamos a ver. La primera, Ganmen, ¿qué significa? ¿Qué significa cara. Y a M al P. Yo solo sé que iro es algunas veces o algo así XD. Complexión. A con Z, ¿verdad? Complexión. O con C, ¿verdad? Complexión. No, es con X. Buena que es con X. Complexión. Y Kautsuki. Es... Madre mía. ¿Qué ah, sí, tiene varios significados con razón. Okay. Kautsuki significa cara, rostro, o... Expresión. O apariencia. Sí, verdad? Ahora, este va a ser el 1. Este va a ser el 2. Este va a ser el... Vamos a poner aquí. El 1 significa semblante o superficie. Y superficie. El 2 significa color, que es el, el uso más común que todos sabemos, o significa aspecto. Y el 3 significa adherir. Tiene no igual vale significado. 3 significa adherir. Significa pegar. Significa adjuntar. Significa unir y significa atar. Uso su madre! Ay, güey. Eh, gracias, White Drive, por la florecita. Gracias, gracias. Si se animo, es un buen sensei. ¿Qué hace Daisy. Digo, probablemente ya no está, pero sí es un chingo. Para cuando digan, ay, ¿por qué quiere un pizarrón grande si ni lo ocupa? No mames. Dos metros de pizarrón y todavía. Me falta espacio. Para los que estén en TikTok, en realidad estoy en Twitch. Estoy como japonés bien bajo regio. Pasamos Sonjen. más de 1300. Estuvo pesadito, profe. Sí, me dale mi brazo. Creo que ya soy bueno para golpear. Uh, uh. Eh. Vamos a empezar. Este kanji eh, que vamos a ver, aunque se ve muy intenso, que tiene 18 trazos, como ven, no está tampoco tan intenso. O sea, solo está, hace bulto, pero no está difícil. Uh, se lee, en su lectura china es gan, su lectura más conocida es kao. Kao significa cara. Así que sí, este es el kanji de cara. Aquí tenemos que sus eh, significados de este kanji puede ser cara, puede ser paz, puede ser semblante, rostro o expresión. Ahora, aquí tenemos del 1 al 18 cuántos trazos tomó. Este... Ah, que si tomó... Solo aquellos cuatro lugares. Por ejemplo, el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y abajo puedo poner 19, 20, 21, 22. Así puedo acomodar un chingo y aquí puedo subir más cosas, subirlo más para arriba. Pero es que siempre lo hemos hecho. Eh, igual sí, 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 sí se puede. Así seguimos. Este, aquí tenemos tres palabras. Dice: No sabía que ir o ese aspecto también. Exactamente. A veces así es el japonés. Por eso cuando les pregunté, ¿qué es esto? Si esto es cara y esto es color, ¿qué es? ¿Y todos de qué? Rubor, ¿significa esto? No, porque también es aspecto... So el him. aspecto de la cara es la Unir y atar también son del 3. Sí, son del 3, pero ya no había espacio. Así que, bueno, ahorita lo vemos, pero vamos a empezar por el primero. El primero, tenemos gan. Aquí lo tenemos gan y este se llama men. Gan men significa cara. Ahora. Si este por sí solo puede significar cara, faz, semblante, rostro, expresión, este ¿qué pasa cuando lo mezclamos con el uno? El uno es semblante o superficie. Si es cara sería la superficie de qué? Del rostro. Así que ese más o menos quedaría. ganmen sería la superficie del rostro es la cara. Para que sepan. Y aquí tenemos el número, la palabra número 2. Perdón, la segunda palabra. Volvamos a tener eh, el, el kanji que estamos analizando, pero ya no se llama gan, ahora se llama kao. Lo tenemos que sí se puede, kao. Y lo, el segundo kanji es iro. Este kanji es muy conocido porque es el de color. Por ejemplo, si tú dices akai, iro, estarías diciendo color rojo. Así que sí, este kanji sí se usa para indicar un color si vas a decir eh, Kuroi, Hiroi el color que sea y vas a indicar el color este puedes agregar el, el iro este hay algunas cosas que les agregas iro como nosotros y bueno qué voy nosotros por ejemplo si te digo no pues color cartón dices güey color cartón no mames bueno para ellos también puede llegar a pasar con algunas cosas. Por ejemplo, si tú dices kin-iro, sabemos que kin es oro, así que eh, kin-iro sería color oro. Si dices kin-iro, sí sería exactamente eso, color plata. Así que para que sepan que no solo Sogen. se limita a eso. En Kuroko no vas que tú una chica se llama Momoiro. Creo es rosado. Sí, eh, Momo eh, creo que es Momo es durazno. No es mucho caso, ¿cómo se llama? cómo se decían los duraznos Momo y Hiro es color bueno man, no sé exactamente a lo mejor pero sí, eh, sí se me queda muy relacionado el Momo Hiro con el con el rosa como esas Momo sí sí verdad el Momo es el durazno ese tipo japonés que siempre pasan el famoso Momo hay una historia de. Como una de esas de. Mus, muskashi, muskashi, Son ¿Era así una vez? Este, de un dios o un árbol que tiró Sogen. un fruto de durazno en oh, el. O entonces río. es color durazno. Ah, es Momoy la chica, ya me corrigieron, LOL. Momoy. Eh. ¿Quién te corrigió? Me imagino que tu esposo, ¿verdad? Te voy a decir, ¡eh, cómo! Te castigo, vas a ver el anime y tú, nah. Así que sí, sí puede llegar a pasar. Que recuerden que, como que vamos a ver el vocabulario de colores. Pero todavía falta, todavía falta para eso. Pero para que sepan. Este... Naruapito Crono. El chico que nació del melocotón. Este, este. Es una historia. Ese, sí, sí, sí. Aizondai. El último, ¿cuál es? <laughs> Dice Marcos. ¿Por qué no usas hiragana? La respuesta correcta sería porque si ni en español le entienden, güey. Ahora imagínate que todo eso te lo escriben en hiragana. Las personas que saben giragana no lo ocupan. Las personas que no saben giragana les estorbaría. Así que la respuesta correcta es porque esto es más sencillo. Los que lo saben, no lo ocupan, los que no lo saben, les estorbaría. Y eso sería negativo. Así que prefiero que todos entiendan y practiquen su giragana en sus casas. Dice otra vez con el jiragana. Sí, sí, sí. Ojito, Marcos, que ayer bañamos a alguien por hacer esas preguntas. Porque estaba insiste, insiste. Por eso dicen, otra vez con el Jiragana. Ay, ah, para los que no sepan, en realidad todos estamos en Twitch, acá estamos veintitantas personas. Por si se gustan venir, eh, venir a unirse a la comunidad. Ya <laughs> todos así empezando a sacar las espadas de que hay ah, otro cabroncito. Y dice, ja, va, tiene sentido, sí, 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 De nada me sirve meterles el pie y Y, todos, y, y luego aparte hay gente que es la primera vez que ve el japonés y que ya te lo pongas el japonés. El pizarrón hasta la madre, cosas que no van a comprender, se van a asustar, prefiero que entiendan. Así que, mmm, aquí, ah, sí, ojo con el hilo. Y sí funciona igual que nosotros, como que, ay, es color cartón, ay, es color bronce, es color esto. Sí, sí se puede hacer eso también. En su momento vamos a ver todos los colores. Este, así que este, recordemos que no solo significa cara, puede ser cara, faz, semblante, rostro o expresión. Así que en este caso sería Rostro Dice apariencias del kanji 3 eh, Del kanji 3 No Este es de Este apariencia Es de es de lo que puede significar Katsuki Déjame cambiar de lugar apariencia Lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner para acá Para que no se confundan Unir y atar los pongo para abajo Unir, atar, ¿y qué era la cosa que, borrí, que borré? Eh, ya se me olvidó. Era expresión, apariencia. Sojen Justo con ese tenía duda. Bien, por eso no pasa nada aquí que hagan preguntas, se las resuelven alguien más. 8. Ok. Mm, ah, sí, en este caso, BAM, sería rostro. ¿Por qué? Porque por el resultado, a eso quedaría mejor. Este, la mezcla de rostro y, vamos a ver que el kanji este puede significar color o aspecto. En este caso sería el aspecto. El aspecto del rostro se llama complexión. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuál es tu complexión? ¿Cuál es tu aspect el aspecto de tu rostro? ¿Eres cachetón? ¿Eres delgado? ¿Estás flaquito? Eh, por, eso, por eso trato de poner todos los significados para que a lo mejor ustedes están viendo algo que yo no y dicen, ah, pero puede significar esto y lo apuntan. Sougen. Aspecto facial. Aspecto facial. Aspecto cara, fa, semblante, rostro, expresión sí, semblante ah, así que ojito con este que también son de esos kanjis que aparecen mucho, es, es muy común, es, en realidad este lo usan más como color ahora vamos a ver la siguiente la siguiente volvemos a usar el kao y este se llama suki dice este cachetón pero lo juro, fue por la pandemia. <laughs> sí, claro, yo también. La pandemia que me pegó hace 30 años, <laughs> y no me, nunca me recuperé. <laughs> este, esta palabra es KAUTSUKI. ¿Qué significa? Tiene todos estos significados. Puede significar cara, puede ser rostro, puede ser expresión, o puede ser apariencia. Todo eso puede llegar a significar koutsuki. Ahora ya sabemos que este este es el que estamos viendo cara, faz, semblante, rostro, expresión. Pero este por sí solo es, significa todo esto. Significa adherir, pegar, adjuntar, unir o atar. Como ven aquí es mucho relacionado con eh, con unir, unir, atar, adjuntar, pegar o adherir. Son puros eh, de tipo pegamento así que si es eh, aquí es aquí, aquí es una mezcla rara entre estas y estas y dan estas para rostro apariencia o expresión así que así son las mismas estas ah ojito este para los que es que Casi siempre en este stream, unos llegan al inicio y luego, pues no sé, se van porque tienen que hacer algo. Los otros llegan de tal, de ratito, y luego se van. Y al final llegan unos y luego así estos son los que se quedan. Este. Pero para los que no sabían. Les voy a tirar la promo. Este. un segundo. Ahí está. Eh, me tocó hacer. Tengo campaña con Xbox y Twitch. Y por cada dos subs te regalen. aquí. de la Dale. Se mezclaron los dos, los dos anuncios. I Son El último, su significado son todas esas. Sí. Estas. pero si Ale tiene sub ¿cuál Ale? Alejandro. Ah, es que no es de los que se habían suscrito, es de los que donen suscripciones a partir de hoy. Y por toda la siguiente semana, este si donan dos suscripciones, Twitch, eh, en agradecimiento por apoyar mi canal, les regala tres meses de PC Game Pass. O sea, pueden jugar en su PC casi 100 días. Este, todos los juegos de Xbox. Dice: Ah, quería poner el Bangumiwa antes del Game Pass para que quedara chido. no <laughs> Bangumiwa. Ah, y ya saben. Oh, ojo, también. Si están suscritos o así, Twitch también les da un chingo de cosas. Eh, les da. Para los que juegan en League of Legends, te regala 600 y algo de RP. Te regala una skin, te regala... Te pueden salir gemas y un chingo de juegos, un chingo de juegos. He visto como 30 juegos que te regalan cosas o te pueden regalar juegos que ahorita hay como 5. No recuerdo cuáles están, pero había uno que sí que era importante. Así que en realidad pues tiene muchas muchos ventajas. Apoyan a su streamer favorito, en este caso yo, y se llevan premios. Dice, a mí no me ha dado nada aparte de los correos. Lo recibo. Número de kanji 103. Ah, sí cierto. Es el 103, ¿verdad? El número de kanji. Pero eh, no hay tanto espacio. Kanji. ¿Por qué creen que las clases de los jueves están pesadas en el sentido para mí de que todo lo que tengo que escribir? Vimos el kanji número 100. Vimos el 101, 102, 103, vimos 4, pero toda la información que se saca de aquí, de repente detallitos, datos curiosos de los kanjis, palabras que se pueden hacer, cosas así. Así que, por eso es... Y ahí me JP, se va a resetear Como que siente 3D, de chill profe carita riéndose. <laughs> eh, por eso... Ya acabamos. Pues nada más que me digan si tienen alguna duda. Dice, perdón, chiste de escuela. Merezco Taimán. Eh, y también, aparte otra cosa, de que si se llegan a, a suscribir al canal, todos los que se suscriban en este mes de noviembre van a aparecer en nuestros patrocinados de noviembre. Así como estos son los de octubre. <risa> <risa> <good>. uh -huh. <laughs> Al chile me gusta Me gusta mi stream, está bien chido Puedo hacer muchas cosas Y sí lo siento como muy Mi Twitch Eso está chido <laughs> dice que buen live los veré más seguidos por aquí ya está acá, este, los, los streams son de lunes a jueves este, y vemos muchas cosas, los jueves es exclusivo de kanjis, este y si tu nivel anda muy bajo a partir de noviembre 21 vamos a reiniciar los lunes, solo los lunes va a ser para novatos y pues ahorita espero que les haya gustado aquí, que hayan aprendido cosas nuevas que eh, le hayan perdido miedo al japonés, que de repente hayan dicho, oye, pues sí, es cierto, ya que lo están diciendo, si sí, no te. Esto, ese patrón. Así que eh, espero que se hayan divertido, que se le hayan pasado chido. Ahorita vamos a tirarle un, un raido a Grey. R Grey, los que no lo sigan, síganlo. El vato es Super amigo aquí de la comunidad. Tenemos como siete Arigato. meses siendo amigos es muy muy amigo y en su stream podemos echar un chingo de desmadre. Así que Arigato. este de nada de nada, así que este también para, por ejemplo, ahorita me parece que son que están 18 de 24, si le ponen que sí van, te llevan puntos extra para el canal y y los puntos sí sirven para un chingo Arigato. de cosas. Así que este vamos a el recreo con Grey Vamos a echar desmadre, gracias por todo Y nos vemos el lunes Arigato. El lunes no sé si vaya a haber clases Porque ya el lunes voy Arigato. por GMP Y vamos a andar en chinga, así que yo como Quiera les aviso, yo les aviso Cómo acomodo, o ya sea que a lo mejor prenda Un rato nomás en el stream, en lo que voy manejando para, para el aeropuerto, o algo así Pero probablemente sí voy a aprender Un ratito, pero va a ser pura plática Desde el aeropuerto, así que nos vemos Vámonos con Gray. De nada, de nada, Naru Para los que estén en TikTok, si quieren venir para Twitch, miren, todo lo que ustedes se ve, todo eso se lo perdían. Por no ver el pizarrón. Así okay. que, vámonos. Ah, chale. De Mateo Ahorita vamos a jugar over one. Gracias.